Invincible. Negra, a ver. Mira, ¿por qué Nani se está riendo tan desbocadamente? ¿Te vas a ir de hocico, niña? Necesito agua. No, no, es que, mira, primero que nada, les quiero decir que ustedes piensan que estamos aquí nosotros sentaditos, relajaditos, antes de entrar al aire. ¡No! Yo llegué no hace, cierto. Yo llegué hace claro 6 minutos. No. Llegamos todos de que, ¡safe! ¿No? De que bienvenidos. Y pues así aquí, es. Aquí la señorita, cintura de avispa, que tengo al lado de mí. Ok. Venía con un chicle chilero. Y justo cuando de que 5, 4, 3, 2 y lo... ¡Me tragué el chicle! Güey. ¡Por eso no cagas, niña! Porque es que andaba buscando una chingada de tirarlo y no... Se te pegan las tripas. No pasa nada. En la vida seguramente te vas a venir tragando pero cosas peores. Pero necesito agua, güey. Ah, sí, sí lo hace de repente. Siento el chicle aquí. Sí lo hace de repente. Cosas peores sí se ha tragado la mujer. Pero, Nani, o sea, ¿neta te lo tragaste a propósito? Lo siento aquí. Sí, güey, pues ¿dónde lo iba a tirar? En no un pelo. Le voy a pegar aquí, güey, es que ni se nada. Se molesta pues la señora no. De intendencia. Güey, te das cuenta, una hay cosa. Hay que cuidar aquí el estudio. Nanis, te das cuenta, te digo una cosa. En esos agujeros que aquí aparecen aquí, nos hemos encontrado cada cosa. O sea, no me sorprendería que hubiera chicles ahí. O sea, güey, pues, no, pues, sí, pero de mi parte no, no, no. No, no, de la boca. No, de la boca. No, tampoco de la boca, andaban masticando. Ah, ok, ok. Oye, y otra de las anécdotas que tengo que contar en esta noche. Es que aquí el hombre que nos acompaña ya no es Peri Reta. Ya no. No, ya no. ¿Te cambiaste ya el nombre? Ahora, ya lo cambiaron. Ahora usted lo puede encontrar en redes sociales como El Cerillo. Miren. Andas crudito, hijito. No, lo que pasa es que él se pintaba el bien pelo prendido. De negro. Ahorita él es el color natural. Peri, cuéntanos, ¿qué te pasó? A ver. Es que, por ejemplo... ¿Por qué tienes oculta una de las manos? Quería cambiar de look, güey. Mira, primero que nada, deja de pararte como el de la firma. Espérame, espérame. No, te voy a decir por qué son de las manos. No, espérame. Fui ayer a teñirme el cabello. Pero hoy
desde las 3 de la tarde estoy preparando un nuevo negocio. ¿A poco? Sí, entonces, miren mis manos, estoy preparando las gomitas con chile. ¿Por eso? Y el chamoy con un sabor exquisito y delicioso para todos ustedes, raza, con mis vasos locos, la perimanía. Oye, por eso está parado con las manos aquí así, por porque no sí quería que se le vieran sus manos pintadas. No, o se está pinando, no, ya no, no, ya no. Está pinando las bolas, a lo ya mejor. No, ya la gente ya le expliqué. Pero acércale la mano a la cámara, por favor, para que vean. Si a alguien le falta un tinte. Oye, Peri, no me digas que te bajó en la palma o qué pedo. Peri, con el sobrante que trae en las manos, puede pintarle el pelo a Daniela Romo sin pedos. Así, oye, fíjate, me faltaba retoque aquí en lo rojo de aquí, güey. Ahorita una sesión. Saludos, Angelito Medrano. Carlita, saluditos. Lizondo también. Rubén Tamés de Calastro presente, Calastro Powers. Fermín Rubalcaba, besos. Mi vida, un besito para ti, dice Ángel Medrano. Hola, buenas noches. La nani es Gatúbela. Es que ahora anda muy rocker. Pero es, ahorita la vuelta. Ahorita es Gatúbela y no se ha comido ningún murciélago. Hasta bueno, donde sé. Bueno, hasta donde sabemos. Se ha echado otro tipo de animales, pero murciélagos no. Uno. Samuel Guadalupe de la Rosa Ajitos Álvarez. Hola, saludos a todos del programa El Show Retro desde Juárez, Nuevo León. Saludos a los Terrys presentes. Luis Rendón, muchas gracias. Qué bella se ven esta noche. Muchas gracias. Gracias. Violeta Goma, gracias. Y Auriazul Martínez. Besitos, muñecas. Enrique Ruiz, hola, nani. Estoy muy contento porque estás hoy en el programa. Ayer te extrañaron. Ay, gracias. Mucho. Sí, sí me di cuenta, pero ahí los estuve viendo y estuve comentándoles que no pude asistir, pero ya el día de hoy aquí estoy, presente. Ahí está. Estás. Bien bañadita, bien contenta. Y bien, ahora fresca. Sí fresca, ya ahora sí bien fresca. Ya hidratada. Hidratada, por fin, después de la después deshidratación. Después de 3 días. Saludos a Oscar Chuguiziano hasta Anaheim, California. Como siempre, saluditos. Anaheim, saluditos. Saluditos, Juan y Córdoba. Hola, Jorge Barba. Ahí viene nuestro invitado. Diana saludos Martín. A Samuelito. Dice hasta Medrano, es que le hackearon la cuenta a la negra porque no transmitió en vivo. ¿Por qué? Como siempre transmite, dijeron, no, algo está pasando. Algo está pasando. Dice Rodrigo Pérez Croc, avisen que ya empezó, no me llegó la notificación. Ven, algo está pasando, ayúdenme bastante a compartir. Dios. Compartan, raza, comparta, para que no pase esto ya. González, saluditos. Saludos a Huitzquilucan, Estado de México. La Silver, tuya. Saludito. Yeah. Mariposa, ¿dónde está Peri? Dice... lo cambiaron por el cerillo. Ahora es el señor de los del chamoy. Mariposa. Oye. Miranda, buenas tardes. Ay, qué bueno que los alcancé más temprano. Saludos a todos, ya los extrañaba. Gracias, Humberto Zavala, buenas noches. Saludito. Betito Martínez hasta Chalco, Estado de México. Oye, Peri, y una pregunta. ¿Ya con esas manos rojas no te da miedo el beso de payaso? No, ya no. Yo no voy a andar besando eso, a nadie. Eso no me da miedo. Eso ya no me da miedo. Oigan, bueno, pues vamos a iniciar con este programa porque tenemos muchísimo contenido para ustedes. Y primero la tradicional presentación de los conductores. Él obviamente. Es el guapísimo, taneado, que hoy viene con un pelo más rojo que el de la película de Cars. Y con manos de chamoy. Con manos de chamoy. Rayo Macrojo. Rayo Macrojo. Y un trasero prominente, nada más y nada menos que Peri Martínez. Sola la hermana. No, espérate, compadre. Solo. Era nada más, ni que Canelo Álvarez, ni que nada, cabrón. Ahí está. Ya, buena porquita. Saludos a Cachirulo, dice. Chingao. Saludos, Marielita hermosa. Saludos a este guerrero, José Alberto. Ella es la sexy, la guapa. Ah, no, pero pues primero presento a Chilero de una vez. Pues sí. Ella trae la cámara. Ya la trae, pues qué. Espérame, no te dejo esta mamada, me van a presentar. Ya cállate los cinco, Juan. Ahí está. Pues de una vez agárrala, Chilero, siempre te robas la cámara. Sí, un ¿verdad? Día es más que o si día era... menos. Bueno, así para no pensar que me la estoy robando. Ándale, vas a tronar la pantallita y ahí te encargo. Y ahí está, ahí vale, mi madre. Creo que ya la pagó, ¿verdad? ¿Hola? Creo que ya la pagaste, Chilero. ¿La pagué, señor productor? Por un momento pensé que era el de lente loco. ¿La pegué? ¿A poco sufrió un poquito porque me la metí en el culo? ¿Se acuerdan? Chilero. ¿Se acuerdan del personaje del metido? Ándale, algo así. Oye, sí. Él es el guapísimo, el de la dentadura perfecta, con un aroma espectacular abajo del puente del Félix. Hugo Gómez, nada más y nada menos que Payaso Chilero. Yeah.
Despacito, despacito, despacito. Agárramela, güey, agárramela, güey. Ahora, ya de no, aquí, 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 bueno. Altura, aquí, va a mover la pinche de campana, güey. Mira, ¿se oyen cómo se chocan los huevos? Mira. Nos fuimos a pantalla azul. Ya. Ahí usted disculpe. No, esto es un arte muy fino porque cuando duele, duele cuando chocan uno contra otro. Saludos, Iris Posada. Saludos a Abigail Portillo. Te mando un beso, Lore Belmares. Luisito Rendón. Saludos hasta Allende, Nuevo León. Juanito Fernández hasta Argentina. ¡Ay, Allende, que nos manden huevo! Saludos a Yarecita, a Nani, a Payaso Chilero y a Maluma, dice. No, hombre, raza, a ustedes no se les da una. Ah, gracias. No, está bien, favor. Está bien. Para eso lo hace uno, para que no tiren carro. Ahora sí, lo que ustedes quieren ver, a la damisela de esta noche, la Gatubela. Cachetona. La cachetona. Ya está listo, güey. La que se cotiza bastante porque el lunes ya no quiere venir. Ella es nada más y nada menos que... ya estoy listo, dale. ¡La ciega! So, ahora, ahora, ciega, era. Te pescamos, torcido. Estás comiendo, güey. Ah, ah, muévalo, muévalo. No, no estoy comiendo. ¿No andas comiado? No, no tampoco. Pero, bueno, menos mal, chingada. Hasta que la aceptó. Ándale. Ella es la chica sexy del show Retro TV, la de la cinturita de avispa, la traga chicles, por no decir otra cosa. ¡Ahora! También, como chicles. Ella es la guapísima, la ex Diamond Girl, Nani González. ¡Ea! Mire todo eso. ¡Ah, ya! También va a tener sus vasos locos, mira. ¡Oh, sí hay vasos locos, sí hay! ¡Mira nomás! También va a tener sus vasos locos de Cibersónica, mira. Se mueve como la Cibersónica. ¡Qué pedo, Cibersónica! ¡Tiembla, Cibersónica, tiembla! ¡Ahora! Ella es, ya no es Nani González, es Nani Sónica. ¡Nani Sónica González! Pero te pregúntale quién sabe quién es, porque a lo mejor no sabe. ¿Sabes quién es Cibersónica? Sí, sí sabe. Ah, pues ahí está. Ella es Circense. Entonces fue copia, entonces directa. Nah, era cierta, era la cierta. Nani Bravo, Lidia Reta, saluditos. Wonky Mendo, también se tiñó el bigote, ¿verdad? Sí, sí, todo. Claro. Güey, a ver, es cierto, a ver. El bigote y los pelos de abajito también. A ver, güey, a ver, güey. No, los pelos... no, ah, los de abajito de la barba. Ah, eso. ¿Y los de las orejas, güey? A ver, no. No alcancé. Nunca me dejan. Ahora sí, chilero, preséntame. Chingada madre, pero... Pues, ¿dónde andas? Damas y caballeros, aquí viene la mujer por la cual nadie se ha despellejado al ganso durante la próxima, la semana pasada. Porque lo están esperando, porque su vuelta solamente lo da el Chorrito TV. Ella es nada más y nada menos que la única, la despampanante, la inigualable, la de fuego. Uy. ¿Cómo se llama? ¡Yare Garza, la negra! Oh. ¡Yeah! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cadencia, no mames! ¡Mamacita! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Yeah! ¡Ahí quedó, ahí quedó! Ya voy a guardar este mayo que le traigo todo el programa. Pero ya es momento de presentar a nuestro super mega guapísimo invitado de esta noche. Ya de una vez. Que fíjate que es de los pocos invitados que llega a tiempo, lo cual se lo agradezco encarecidamente. Llegó antes que todos. Ahí voy. Y si es real eso, ¿eh? Me están dando, pero bastantísimas ganas de mejor dejarlo de elenco. Ya de una vez, en una de esas. Pues y sacar a los que llegan tarde. Oye. ¡Te quedarás sola, mendiga! Y Katiana, ¿eh? No, sé, no sería la primera vez. Ya no lloré. No, van a ver, se las voy a aplicar. Se las voy a aplicar. Un día de estos me voy a desaparecer todas las chingadas y van a ver qué hacen. De veras. Ahora. ¿Quién quiere? Está metiéndose en calzones. La van a empezar el pinche programa a las 2 de la mañana y la chingada. Ok. Él es el guapísimo al que le han adjudicado ser doble de Coco Mantecón, pero no. Es como la mitad. Más bien viene siendo la mitad. No te creas, Coquito. Un cuarto, pero también está chiquito. Él es
el guapísimo barbita de candado, Jorge Barba. Baleando, compadre, baleando, compadre. ¡Ay, niño! ¿Cómo estás, Jorgito? Adelante. Guapísimo. Muy bien. ¿Cómo date están? La vuelta primero, sí, a ver. Por favor, para la vuelta. Un bailecito, un bailecito. Bueno, ese es el monitor, güey. La cámara está a un lado. Ahí está. Se ve que hace mucho no veo mi programa de televisión, ¿verdad? Voy en la pantalla. Vente, Jorgito. Gracias. Siéntate atrás. De este lado, guapo, de este lado. Los invitados. Muchas oye, gracias. Hiciste que me acordara de unos amigos que tienen un programa que se llama Crónicas Masculinas. Ahora, y en lugar de ver la cámara, la también el monitor. Un saludo para Oviedo. Saludos, Oviedo. Te queremos, Oviedo, te queremos. Lupita Gaitán, ya llegó. Laurita Torres, Ednita Maribel, Flaquita de Oro, Iker Osorio. Saludos hasta Cancún, mi vida, hermoso. Saludos también. Dice, órale, más temprano. Sí. Es que siempre empezamos tarde. Es que el horario más era de hoy. Chisqui Lucas, saludos, amigas. Tuvimos mi amor y yo en la reunión bailando con los DJs invitados. ¡Qué bueno, Chisqui! Gracias, gracias por venir. Juan Francisco Navarrete ya llegó. Ya me voy para México, dice Juan Fernández. ¿Por Jorge o por quién? No, tampoco. Ya me voy. Dice Rubén, también saludos a Cachirulo. Creo que es a Tiferi. Dice aquí Luisiana Córdoba, qué sabroso está mi esposo. Ay, ahora, ya te salió una esposa. No quieres dejar de cenar. Oye, ahorita llego a cenar. Y aquí no veo vale. manager, ¿eh? Aquí no veo manager. ¿El manager? ¿Está solo el muchacho? Nash Espinosa, saluditos. Leopoldo de la Cruz, muchas gracias por estar conectados. Y ayúdenme bastante a compartir porque esto apenas empieza. Así claro es. Que oye, sí. Jorgito, cuéntame, señor, qué onda contigo, qué andas haciendo. Porque mira, lo de la cuarentena nos pegó a todos bien feo. Ha habido gente que ya están vendiendo el cuerpo. O sea, ya. ¿Dónde yo quiero ir? Yo le he invertido mucho en esta cuarentena. Así que si quitas una nueva forma de ingresos, ¿de ingreso? hay posibilidades. Sí, próximamente. Oye, el siguiente negocio, venta de cuerpos. Aquí. Vente cuerpo, no, casino. Por favor, vengan a comprar comidas. Mejor, para su cuerpo. ¿Qué andas haciendo, Jorgito? No, pues ahorita lo que me salvó fue volver de Godín. ¿En serio? ¿Regresaste? Sí, pero bueno, algo que tenemos en común tú y yo es de que trabajamos en una empresa hace muchos años, nunca nos conocimos. Mira, qué bueno que tocas ese tema. Ah, porque... cabrón. Es que yo tengo una duda existencial y quiero que me la resuelvas. Porque yo no, o sea, no estoy segura. La verdad es que la gente que me conoce sabe que yo soy bien distraída. Soy sumamente distraída. Jamás. No. Y a mí, o sea, a mí me da mucha vergüenza, la verdad, porque hay veces que veo a la gente o me saluda o algo y yo me quedo, ¿dónde? Y estoy dándole la vuelta de que ¿dónde lo vi? Y no, como que no me acordaba. Yo recuerdo que en una ocasión que fuimos con Coco Mantecón, ajá, a las tandas y ahí estabas tú participando y, ajá, fue Nati, una amiga de nosotros. No. Entonces, del clan de las Maris. Del clan de las Maris. Sí, sí. Entonces, Es como el bandón ahí de las. De las que venden las comidas. Las del aseo, pero que venden comidas. Que venden comidas. Y de Dorita y de todo. A las cuales les mando un besito enorme. Entonces te saludo así con un chorro de familiaridad y todo. Y a mí también. Y luego me dice: ¡qué padre! Fíjate que Jorge y tú se vuelvan a encontrar. Y yo. ¡Sí, ¿verdad? Me quedé totalmente nublada. ¿Estabas en qué departamento? Yo soy abogado. ¿Estabas en el área legal? Jurídico, sí, yo estaba en jurídico. Creo que en alguna vez tú trabajas con Svetlana Kutnievich. No, Svetlana Kutnievich. Saludos, Sveta. Que seguro no me estás viendo, pero... A lo mejor ella es la Lototi, güey. Es la famosa rusa. Rusa. Es mi ex. Saluditos. Rusa, que es un amor y la adoro. Eso. ¿Vieron la película del Diablo Viste a la Moda? Bueno, ella era Sveta. Sí, tal cual. El Diablo. Bueno, entonces ya me acordé dónde te vi, Jorge. Yo era el jurídico del equipo de Damián Cordero. Ajá. Y con Adriana. Adriana les da servicio a la gente de marketing. Y y pues bueno. Pero quiero preguntar una cosa, porque siempre pasa. Es que tú te acuerdas perfectamente de ella. Sí. Es que yo sí lo ubico. Es que me. Pero tú no. Ya me acordé. Ah, pero esto me va a dar mucha pena decirlo al aire. Me lo tengo que sacar de mi ronco pecho. A ver. Le estabas tirando el pedo. No. Yo ya me sé esa historia. No, lo que pasa es que... ¿Y por qué lloras? Tú estabas en... Usted no la ve, cerquita, pero yo sí, ¿por qué lloras, negra? No, me platico algo. A ver, ok. Ahí va. Lo que pasa es que nosotros estábamos trabajando en la misma empresa en la cual había 6 pisos de estacionamiento hacia abajo. Ok. ¿Sí? Entonces,
Jorge y teníamos que llegar a las 7, porque si no checábamos a las 7 te descontaban y todo el rollo. O sea, estaban bien machos. No chingas, temprano, puto. Entonces, en una ocasión eran las 6:55, iba yo bajando porque el estacionamiento era subterráneo. Entonces, y Jorge iba, bueno, no iba, él ya se estaba estacionando cuando yo iba como en el quinto piso, yo me estacionaba en el sexto, porque era el sótano de la gente, ¿no? Como debe ser. Ajá. Entonces, estaba Jorge batallando para estacionarse y yo estaba en la rampa. Entonces, Jorge se hace para atrás, y eras tú, ¿verdad? A ver, sigue. Se hace para atrás en el carro. Me recuerdas como a 5 o 6 años. Me deja un espacio y pues yo me paso por ahí y me estaciono, ¿no? Y se escucha un chingazo. Pero pues yo no, o sea. ¡Oh, sí es! ¡Oh! ¡Sí es! ¡Y sí se coló! Espérame. Se escuchó un chingazo en el carro. Y pues yo de que, o sea, yo ya me había estacionado. Cuando yo escuché el golpe, yo ya me había estacionado. Yo ya estaba llegando. Me recuerdo bien, cabrón. ¿Eh? Me acuerdo de Pipo y de todo, pero eso no me acuerdo. O sea, ay, güey. Es medio calor. Entonces, qué bárbaro. Pues yo incluso ya estaba llegando al elevador cuando escuché el trancazo, ¿no? Entonces, pues yo ya me voy a mi cubículo normal X, yo no supe ni qué pasó. Cuando de pronto se me acerca una persona de barba de candado, que no voy a decir quién es, pero aquí está. Ok. Peri, ¿qué estabas haciendo ahí? ¿Estaba haciendo enchiladas con chile rojo o qué? Yo no estaba. Estaba haciendo gomitas en mi casa. Y va y me dice, con singular enojo, ¿verdad? Nada más quiero que sepas una cosa, que ya te acusé con recursos humanos. Y yo... ¡Oh, ya me acordé! Y yo, ¿pero por qué? O sea, dije, ¿a mí de qué? Dice, sí, porque por tu culpa le pegué al poste. O sea, había como un muro. No ¿Y me cobraban el poste? Había un... había un... Dice, es el palito más caro que me he echado en mi vida. Y yo me quedé así, le dije, por mi culpa. Dice, sí, por tu culpa. Le dije, ah, chinga, ¿yo por qué? Pues si yo me estacioné bien, o sea, no sé. Dice, es que, le dije, yo ni siquiera te estaba presionando, ni te estaba pitando, ni nada. Es que me estabas con tu, ¿cómo dijiste? Solamente con tu mirada me estabas presionando. Con la mirada. Oigan, es que hay miradas, bueno, bien cabronas. ¿Sí, 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 ¿sí o no? Y te pusiste nervioso. Oye, sí nos platicó aquí la historia. Es que fíjate, creo que era mi primer año de estar manejando. Ay, Dios. No, ahí el detalle. No, pero sí te creo, no. Lo hemos visto así con la pura mirada de que... Así como mamá de los 50, güey. De que ese fue mirada chocante. Me metí un putazo. Y como mi novia trabaja ahí, pues me pendejeó bien gacho. Yo creo que por ella fui contigo porque me presionó de que, puñet. ¿Quién era? No, ya ahí lo cortamos. Termina de platicar cuando viste las cámaras, por favor. Pero sí. Entonces, va y me dice todo. Quiero ver el mundo. Y yo le dije, mira, si en lugar de ver mi mirada hubieras visto el poste, no hubiera chocado. Total que bueno, ya él se fue muy molesto y yo estaba como preocupada porque dije, güey, me van a sancionar, o sea, en recursos humanos. Yo me imaginaba la cámara así, el close-up de mi cara. Es que así eran. La gente checaban las cámaras, todo sí, el pedo. Checaban las cámaras. Entonces yo voy corriendo a recursos humanos y yo, ¿qué pedo? O sea, que a mí me están diciendo que esto. Y luego se me queda viendo la chava y dice, güey, el poste al que le pegó estaba... No en su lugar de estacionamiento, era del otro lado. Después le dio a su madre para allá. Güey, pinche mirada, güey. Oye, sí, es que te desubicó bien culero. Es mira, hazte para allá, cabrón. Más allá. O sea, más estuvo allá. Peor que la mía el domingo. Ándale. O sea, estuvo peor. Ay, pero, no, peor. Sí, ahí sí te la pasaste. Amigo, wow, me discúlpalo, por favor. Algo de hace 5 o 6 años. Ay, qué padre. Jorge, pero es que te lo juro que siempre tuve esa duda. O sea, te veía yo, era él. No creo. El del poste y la mirada. La mirada chocante. Pero aquí estamos después de bastantísimos pero padre, años. Pasó una cuarentena y aquí está. Y ahora ya le Garza la Negra. Ya le Garza la Negra tiene su poder. El sobre con el valor del poste que le rebajaron a Jorge Barba. ¿Sí te cobraron algo? No, claro que no. Nah. Claro que no. Ya se estaban preocupando.
No me rebajaron nada, güey. No. Me lo bajaron ahí de polvo. Oye, nada más el golpe del carro se lo rebajaron porque lo tuvo que mandar a arreglar. Nada más la novia ya no le dio para sus chicles, ¿verdad? Esa semana. Esa semana, nada más. Oye, Jorgito, ¿pero qué onda? A ver, ¿qué andas haciendo ahorita? El caso ¿regresaste de Godín? Bueno, me contrataron ahora siendo por lo que soy y no por lo que estudié. Ahorita soy una empresa en un banco. Soy el encargado de hacer videos institucionales. Órale. Doy capacitaciones en forma de comedia, que inclusive, ¿qué capacitaciones dan en los bancos? Todos aburridos. El piropo más bonito que me han dicho es, llevo 20 años en esta empresa y es lo más divertido y más educativo que he visto. ¡Qué padre! Wow. ¡Y me pagan! ¿Te pagan por hacer videos de comedia? Me pagan por hacer lo que me gusta. Sí, es que uno ya trae el timing de decir las cosas con humor, de no caer como con lo graciosito. Y pues me salvó la vida que me habían contratado en octubre. O sea, fíjate, con madre. Muy a tiempo. Así que así. Y pues siguiendo escribiendo comedia, la comedia no para, para el que quiere. Y pues básicamente pues estamos tratando de sacar el que la carrera siga, no se detenga. Claro. Y gracias por invitarme, la verdad. No, la verdad es que estamos muy contentos de tenerte aquí, pero dime cómo pasaste del área legal, tumbamuros, a la comedia. Soportador de miradas chocantes, es que sabes, a comedia. ¿Sabes por qué? Yo no me creía que fuera él, porque yo decía, si es él, en la empresa era una persona súper severa y súper seria y así. Ah, es que sí, lo sigo siendo. Y como que ahorita verlo en el escenario y todo, digo, no es el mismo. Es que la gente que me conoce, por ejemplo, tú me conoces un poco, soy tranquilo, soy sí, serio. Ya en el escenario soy otro pedo, pero básicamente es porque yo daba pláticas de negocio para plazas comerciales a más de entre 30 y 300 personas. Y es como que el poder convencer a una persona de negocio es como que, ah, qué chingón. Y luego de repente yo era de los que le invertía lana para ir a bares de comedia y es de que, oye, yo quiero hacer esto. Y me empecé a meter a cursos. ¿Tomaste cursos? Sí. ¿Dónde? Tomé curso de interpretación de personaje con Marco Polo. Ok. De clown con Jeff Jones. Ay, no, esa palabra me da un chingo de miedo. No, pero sí la está empleando bien. Ah, ok, sí, sí, ok. Tomé de escritura con WikiWiki. También de cómo pararte en el escenario con Nicho Peñavera. De improvisación con Chaparro Salazar. Hace poquito tomé un curso de guión cinematográfico. O sea, básicamente es el. Para mí sí realmente es una carrera el ser comediante. O sea, sí te preparaste. No fue como que dijiste, ay, hoy me dan ganas de subirme a hacer comedia y me subo al escenario improvisadamente. O sea, te preparaste. Sí, te me preparé. O sea, bueno, primero fue como que la primera vez me subí en la Ciudad de México y valí quiote. Nomás se rieron con mi primer chiste y fue como que algo mío y fue que, ah, qué chingón. Y lo que me dijo al final, una persona me dijo, oye, la gente que subió esta noche no lo vuelva a hacer. Muchas gracias, que pasen buenas noches. Y luego de repente fue Nicho Peñavera que me dio un curso y le dije, tú en mi primer micrófono abierto dijiste eso. Sí, me acuerdo. Y valiste madre. Pero qué bueno que estás aquí. Ah, está bien chido que está en todo el internet. Sí, ahí donde lo ven el puñetón, pero sí está en todo el vato. Y no, es muy divertido porque te la paso muy padre contando. Son historias mías, es mi vida. Y que la gente se ría y vuelvo a repetir, que te paguen. Maravilloso. Dice Luis Rendón, lo que pasa es que la abogacía es más peligrosa que ser comediante. Sí, ¿sí? Sí, de sí, hecho, sí. Lupita Gaitán, hashtag Jorge Tumbamuros. Jorge, si alguien ocupa tumbar un muro, hábleme a mí y a ella. Que me guíe con la pinche. ¿A ella para la presión? Sí, tenemos que hacer mancuerna. Eso sí, no resulta negocio, solo. Mira. Obviamente. Dice aquí Luis Rendón, lo que pasa es que, de la mirada, dice, lo de la mirada sí es cierto, Yare, le creo a Jorge Barba, porque luego voy caminando y siento como que me clavan la mirada hasta que grito, ¡Lonol! Pero es que ¿en dónde se la clavan? También, que ¿en dónde se la clavan? Eso es lo peligroso. Ahí es el cotorreo. Entonces, pero te fuiste preparando a la par de que seguías trabajando. Sí, claro. ¿Y en qué momento decidiste, sabes qué? Bye, con permiso, gracias por... Ah, bueno, en diciembre del 2019 trabajé en otra inmobiliaria. Okay. Y fue como que basta de regañarme por cosas que yo no tengo la razón, yo no tengo la culpa. Ajá. Tengo culpa y renuncio. Okay. Y ahí fue como, ¿qué voy a hacer? De esas veces que entras bien envalentonado, sí, de que hasta aquí se les va oportunidad. Al día siguiente sales y luego dices, ¿y la renta? A la yo soy de las personas que me hablaron al día siguiente gente de la Ciudad de México, que es real que le gritaste a tal persona de esta manera, tal. Y yo, o sea, son de esas gentes que, por ejemplo, que a tu ex jefa le haya gritado, que sabes que no eres líder, tú no sabes dirigir un departamento y demás. Toda la gente que está aquí afuera está esperando a solamente hacerte caso porque tiene deudas, tiene gente enferma y solamente está aquí porque ocupa el dinero.
Si yo le hubiera dicho, es Beta, en el río me hubieran encontrado. A mí en el río flotando me hubieran encontrado. Tal vez no, flotando. A lo mejor con piedras amarradas y todo, mejor, al fondo. Pues, y pues básicamente es el hecho de que cuando quieres algo tienes que tocar puertas. Yo estuve yendo a la casa, bueno, tal cual, en la casa Oscar Burgos, en Revolución San Nicolás, me iba bien, pero dijeron, ¿sabes qué? Pues no eres de la agencia, pues no puedes estar aquí. Y pues Linda Vista es diferente, toqué la puerta, oye, dame chance, pues si hago reír, cobro 5 pesos. Ok, termino mi presentación y me senté en 10 pesos. Y le digo, ¿por qué? Porque hoy es original, no eres nada mamón y realmente el show que diste, realmente no cualquiera te lo da. Eres bienvenido aquí y eres parte de nosotros. Y yo soy independiente, no soy de una agencia. En una agencia fui, me hablaron, revisé el contrato, le dije, ¿sabes qué? No me interesa. ¡Soy abogado, puñetas! Sí, ¡me la vas a decir a mí! Es como que es al chile, que quieres que te firme. Ponte las pilas, te tumbo el muro, cabrón. Entre Yare y yo, mira. Oye, pues pues gracias a Dios, en la última temporada, antes de que empezara esto, pues era parte de la Mesa Reñoña sin ser parte de la Mesa Reñoña. Ya era de la cartelera de Linda Vista, también de Burgos, de Navarretes, de Escobedo, Guadalupe. Y pues siendo independiente, pues estaba vigente. Estaba chido porque tenías varios, muchas chances. ¡Qué padre! No, la verdad es que sí es bien difícil. O sea, la verdad es que sí es difícil entrar a esta onda de la comedia. Y sobre todo, como que si no vienes con el apadrinamiento de alguien. O sea, sí está muy cañón y la verdad es que chido. A mí me afectó el apadrinaje. ¿Neta? Por mi maestro, que le mando un beso donde se encuentre, Marlon. Él es mi maestro, él me vio en unicornio y me dijo, ven para acá, vente conmigo al bar. Yo te pago lo que no te están pagando aquí. Va. Y le empecé a abrir shows en Saltillo, en eventos privados con 1,500 personas. Y wow, o sea, le aprendí bastante. Y el que mucha gente supiera que yo venía por parte de Marlon, me bloqueó muchas puertas. Es neta. ¿Por qué? Porque Marlon era de los huevotes de que, a ver, cabrón, a mí no me mandas. A mí me pagas lo que yo gano y lo que yo merezco. Y, o sea, y pues básicamente Marlon es don chingón. Y pues él es bienvenido en todas partes, pero muchas veces como que... Tenían como que la reserva. Y me vale, al final de cuentas, yo, la última vez me vio Marlon, me dijo, güey, tienes mucha escuela mía, o sea, tienes el acting, tienes la forma de... Como que, todo ese tipo de cosas. Y pues le agradezco mucho y por eso ahorita lo estoy apoyando ahorita con lo que está sucediendo. De hecho, queremos aprovechar ahorita este espacio para pedirle a toda la gente que nos está viendo si nos puede apoyar a compartir esta información. Esta fue una información que se estuvo rolando en un grupo de WhatsApp, el señor Marlon Show, conocido también como el Tacos, que estuvo por ahí bastantito tiempo al lado de Pini. Él está pasando por una situación de cáncer y es muy imperante que se realice una intervención quirúrgica a la brevedad posible, para lo cual se requiere, la verdad es que muchísimo dinero. Cuando lo dijeron, la cantidad era wow. Sí, es muchísimo dinero lo que se necesita. Ahorita con la situación de la pandemia está todavía mucho más difícil poder conseguir atención pública. Entonces, la única forma, estamos contra reloj, estamos contra tiempo y se los pedimos de verdad que de corazón, no es que todo lo queramos sacar del bolsillo de ustedes, de verdad que nosotros ya también hemos estado buscando otras maneras de aportar, rifando shows y haciendo demás de cosas para poder apoyar al señor Marlon Show. Entonces, si ustedes cuentan con, mira, 20 pesos, 30 pesos que traigas tú en tu bolsa. De verdad que no hay cantidad pequeña y sí puedes ayudar mucho para que él pueda recuperar su salud. Ahorita él está muy, muy delicado. Estamos en una batalla contra el tiempo y por eso nos atrevemos a pedir tu ayuda, a que nos apoyes con un donativo. Ahí estamos diciendo de que 100 pesos en la rifa de unos chetos, lo cual lo quisimos hacer con humor, como él lo haría. Como él lo haría, exactamente. Pero la verdad es que lo que pedimos es su apoyo, es su aportación. Y ojo, esto realmente él no lo está pidiendo. Lo estamos pidiendo a sus amigos por él, porque lamentablemente el patrón, Marlon Show, no, ahorita no está en condiciones de hacer eso. No está en condiciones de nada, su situación es muy delicada. Y no tiene ahorita mucha conciencia. Sí, de hecho, esta iniciativa nació de su grupo de amigos. Le pedimos, por supuesto, permiso a la familia, pero les pedimos, por favor, que nos apoyen. De verdad, 30 pesos, 40 pesos, lo que sea. Mira, lo que te gastes en unas papas en el Oxxo. Ayúdanos, por favor,
porque la verdad es que estamos contratiempo. Y ahorita, si no hubiera la onda de la pandemia, pues nos ponemos a hacer eventos a beneficio, claro, y todo. Sí, es un desmadre. Pero estamos atados de manos y se siente bien desesperante, porque la verdad es que uno que conoce a Marlon en persona es una persona con una calidad humana impresionante. Él siempre ha estado para apoyar a las demás personas que lo han necesitado con eventos a beneficio. Muchas veces no cobraba. Aprovechale para tomar un screenshot, ahí mero. Toma un screenshot para que tengas guardado el número de cuenta. Ha sido maestro de muchos. Muchos comediantes. Ha sido un buen amigo. Todas las veces que lo invitamos al show Retro TV, él vino. Todas hasta las veces. No lo invitamos, venía. Era, la verdad que súper bueno en esa onda. Y sí, negra, yo te ayudo. Y sí, yo te comparto. Y sí, no hay problema. Y órale, vamos a hacer sinergia. Siempre buscando la forma de trabajar en equipo. Al contrario de muchos otros comediantes, él sí era de tenderle la mano a talentos nuevos, a talentos frescos. De confiar, te daba el voto de confianza. Y la verdad es que no está chido que esté pasando por esta situación. Creo que es el peor momento para pasar por esta situación. Siempre le gustaban los retos. Siempre le gustaban los retos, es medio terco. Y por eso aquí estamos, pidiendo tu ayuda, pidiendo tu apoyo de corazón, lo que tú nos puedas apoyar. Ahí la cuenta está en nombre de Alejandro Cardona Salinas, que no somos ninguno de nosotros. Es el nombre de... Es el nombre de él, de Marlon. Para que nos apoyes con eso, por favor. Y yo entiendo que la situación está muy complicada, que ahorita no podemos a lo mejor pues donar mucho, o a lo mejor si estamos muy... Lo que tú puedas está bien. O si de plano no puedes, ayúdanos a compartir esta información. Compártela. Para que más personas que hayan tenido la dicha de verlo trabajar, o que hayan tenido la dicha de convivir con él, se sumen a este esfuerzo que se está haciendo. Y Marlon, échale para adelante, échale todos los kilos. Eres un guerrero, eres una persona súper fuerte, y estamos confiados en que vas a poder salir adelante a pesar de los pronósticos de los médicos. ¿Verdad, Chilero? Échale chingazos, primo. Échale mucho chingazos. Ayer hablé con su hermano. Y está muy agradecido igualmente Connie, su esposa, dice, oye, qué hermosos todos por todo lo que están haciendo con Alejandro. Igualmente, hoy fue el día en el que me acordé de toda la gente que me presentó él, me presentó gente de Houston, me presentó gente del golf, me presentó mucha gente de que les hablé de que, oye, lo desperté al de Houston, de que, oye, ¿te acuerdas de mí? Ah, ¿cómo no, Barba de Marlon? Hoy está pasando esto y están moviendo ya cosas en Houston, que estuvo en algún tiempo viviendo. Sí. Y pues ahorita la gente se está demostrando el cariño y el respeto que se le tiene a Don Marlon Show. Vamos a echarle ganas, chicos. El show debe continuar. Así y es. Tenemos que apoyar a Marlon. Ayúdenme a compartir. Muchas gracias. Compartiendo el programa, y también ahí pueden encontrar más información de su desarrollo ahí en la página de él, Marlon Show en Facebook. Ahí quedó. Oye, Jorgito. Yo. Un chistecito. Ándale. Ándale. Va a decir, no me sé. No. Son puras anécdotas. No. Había una vez un muro. Que me miró muy feo. Había una virola. Oye, con mirada penetrante. Sí. Y que me vio un violador. Ay, ay, ay. Con un perfil intenso. A ver. Va una persona con el doctor, de que, doctor, ayúdeme, ¿qué le pasa? Lo que pasa es que cada vez que me hablan de comida me excito. Y eso le pasa a menudo. Menudo. ¡Otro! ¿Qué te gustan más, los chistes cortos así o los chistes así más elaborados? Fíjate que estoy tratando de trabajar en eso. Hay muchos comediantes que lo que hacen es agarrar un chiste y lo hacen rutina. Y está padre, está bonito eso, porque tiene su ingenio, su inventiva. Yo tengo un chiste más o menos largo que lo cuento últimamente, bueno, cuando iba a shows. Últimamente no. Va una persona muy mala de su voz con el doctor, de que, ¡doctor! El problema es mi mujer, que me dijo, o te arregla la voz o nos divorciamos. ¿Y cómo? Se acabó de ser papá de una niña chiquita, chiquita, bonita. Doctor, ayúdeme. Y el doctor, mire, ¿sabe qué? A ver, abra la boca y diga, no, creo que no le maduraron las cuerdas vocales. Vaya al baño, encuérese y regrese. No fue al baño, se encueró, regresó. No tenía un pitote abajo. Da cuenta que era un pitote de comediante, así. Bueno, de estandopero, chiquito, 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 chiquito. Y el doctor le dice, ahí está el problema. Lo que pasa es que la sangre no le llega a las cuerdas bucales, se queda ahí abajo. La única solución es cortarlo, amputarlo. No importa, doctor, no importa. Aunque quede chiquita, chiquita, bonita. Se lo cortaron. A los 3 meses regresó. Doctor, yo soy el de la voz de pito hace 3 meses. Oye, yo no tengo problemas con mi voz. El problema es mi mujer, que está ahí satisfecha sexualmente. Oiga, regréseme lo que me quitó. Y el doctor, ¡imposible! ¡No se puede! Se lo puso el cabrón.
¿Dónde he visto eso? Pero, no. En algunos programas de televisión. No, tú estás alucinando, chilero. No, estás alucinando. ¿Dónde fue tu última presentación antes de la cuarentena? Fue en el Navarretes de Guadalupe. Y en esa misma semana fue en Burgos de Lindavista. En Burgos de Lindavista. ¿Qué? O sea, ¿realmente tú pensabas que esa era la última? Yo sí les dije al público, oigan, disfruten este pedo porque a lo mejor va a ser la última vez que vayan a salir en todo mucho tiempo. Y profeta el vato. Sí. Y todos de que maldito Nostradamus era. Maldito chaparro. Desde ahí bajó la afluencia en tu página a la gente. Sí, que no. Le dieron el like. Y otras cosas, cabrón. Y otras cosas también. Ahora. No, es que sí, la verdad, sí. Sí está bien difícil porque ahorita vemos bien lejano como que volver a salir como antes con aquella libertad de ¡ay, vamos al cine! ¡Ay, vamos a los tacos! ¡Ey, qué onda! ¿Hacemos una peda o qué? Ya ni me acuerdo de eso. ¿Qué es lo que más extrañas? Lo que más extraño es ir al estadio, ir al cine. Tal vez se ríe el güey. Ahora sí andas con todo, DJ. Pues básicamente ir al estadio porque pues vendí el abono. No, pero sí he visto personas, hemos ido a restaurantes, muy poquita gente y demás. Pero se extraña así como que le digas a la gente, vamos a hacer algo. No, es que no puedo salir. Sí. O sea, hay veces que sí como que dices, chinga su madre, voy a ir a la carretera por una bebida. Pero hay veces que, pues no, la gente no jala. Y es real, me da gusto que la gente se esté manteniendo, cuidando. Y pues bueno, igualmente extraño mucha gente que no es de aquí, se regresó a su casa, por ejemplo, en otros estados, y se extraña volver a verlos. Pues no a todos, ¿eh? Aquí estamos completos. Te podríamos decir que no toda la gente se extraña. Ah, bueno, de aquí para acá, más o menos, aquí para acá. De boca, quién sabe. Dice Wilber, admirable lo de ustedes, siempre queriendo hacer algo por sus semejantes grandes personas. Gracias. No, la verdad es que solamente es tratar de regresar un poquito de todo lo que Marlon ha hecho por nosotros. Así es. Personalmente, los que estamos aquí sí hemos recibido mucho apoyo de su parte y por eso creo que es lo mínimo que podemos hacer. Lupita Gaitán se la cura. Héctor Mazón dice, saludos a mi novia, la Nanis. ¡Hola! ¡Saludos! Giovanna Soto, excelente comediante, Barba. Lupita Gaitán, eres el mejor. Jorge Barba. Ángel Medrano, viva Nani. Yo quiero una cita con Nani. ¿Cuándo? Sí voy. Mira, ahorita es tiempo de cuarentena, ya quiero salir. No llenas. Es estilista. Sí, sí, no llenas. Nada más que dile que somos 10. Somos 10. Somos 10. Si te llevas a la vaca, vamos todos los becerros. Así. Somos de 3 días. Sí, no, te vas reponiendo, Nani, tranquila. Oigan, invítenme. Somos de 3 días. Te invitamos, pero estabas en la carretera, comprándote una bebida. Saludos, Kaylin Vázquez, Osvaldo Morales, saludos. Orlando Funk, saludos a la familia Ledesma Madazón. Saluditos. Lidia Gámez. Barba, saludos a todos. Ahí está. Todos. Oye, Jorge, mira, este programa se llama El Show Retro TV porque siempre abordamos un tema retro. Y hoy vamos a platicar de los productos descontinuados. Ok. ¿Ok? Yo traje, carrera no vas a estar hablando. Yo traje una caja con productos retros. ¿En serio? Vale. Tráetela. A ver. ¿Una con qué? Una caja con productos retros. Productos. A ver, ahí está. Sí, porque es el Show Retro. El Show Retro. Eso. A ver, vamos a ver. ¡Mira! ¡Ay, no es cierto! ¡Ey! No saben lo que hay en esa caja, gente. ¡Es un pepsilindro, güey! ¿Es un pepsilindro? Es un pepsilindro. ¡Wow! Oye, de los picapiedras. De las que usaba para... Yo usaba de esos. Yo lo usaba para guardar ahí Restor 5000. Estas son las llaves del carro. Okay. Eso no está descontinuado. No está tan retro. Mira qué retro. Yo me puedo quedar con estas. No, esto sí te mamá. Juros. Este está bien bonito, mira. Levántalo. ¿Ves a postes? ¿Qué es? Es un dios, mira. Tú levántalo. A ver, a mí me interesa. Nos vemos hasta la próxima. Pero mira, batalló un chorro para conseguir este tipo de juguetes que es el del, oye, qué padre. Es el He-Man. He-Man. Ese es Cringer. Cringer. Pero tengo al He-Man, tengo el Skeletor. ¿Qué pedo contigo, güey? ¿Qué pedo con los Playmobil, güey? Chécate el año, chécate el año en el pie. 74. Dice Andy. Ah, no. Ay, una serpiente en mi bota. No, ese vino ayer. Ah, sí, sí. Mira. Saludos, Ronnie. Saludos. 1974, todavía ni nacías. He-Man. Recuerdo de Pipo y sus amigos, los embotelladores de joya, mucho sabor.
Autografiado. Y está autografiado por Pipo. Felicitar a mi papá porque hoy cumple años. Ah, porque Pipo leía eso de que un saludo para el papá. Ay, me salió la voz de Pipo. Dice, oye, qué padre. Sus barba ¿es Cavazos tu papá? Sí. Bueno. Oye, a lo mejor somos primos. Checa, pues yo creo que sí, pero aparte porque mi papá era medio cabrón y... Muy probablemente tenía una mirada penetrante. Ay, cumplió 6 años Eduardo. A ver. Ah, es que mi familia, soy Eduardo, Jorge Eduardo Barba Rivera. Jorge, imagínate, Eduardo Barba. No. Jorge Barba. Jorge Barba. Mira nada más. Oye, la carita, Jorge. Mira, alguien lo estaba viendo ahí. ¿Por qué sí, él se intimidó? Mira. ¡Ay, güey! ¿No? Ese es el diablo, güey. Sí. Ahí va las fotografías. Aquí está. Mira nada más. Ojalá ustedes pudieran ver esto, pero ay, no, disculpa, lo dudo miedo. Mucho ahí que está. La cámara tenga. Sí, esa. La verdad. Oye, ¿son tus papás? Ahí está una. Yo creo que sí. No sé. A ver, vamos, ¿tú a intentar, crees? Vamos a intentar sí. Que vean este pedo con la cámara. ¿Con cuál? ¿A cuál me voy? Son boletos del Mundial del 86. Boletos del Mundial del 86, banda. Ni wow. Y del partido Monterrey. Mira, ahí está con Madrid. Oh, sí, es mi papá y mamá. Sí, se ve. Sí. En esta chingadera veías el futuro, mira. Mi papá y mamá. Ahí está. Dale, acomódale. No. Wow. Por ahí se ve Jorge más sí abajito. No, estaba en una silla, estaba muy abajo de mi papá, yo creo. Sí. El huevillo izquierdo todavía ha ido a casa. Son boletos. Mira, del Mundial. Oye, boletos del Mundial. Y, este oye, se ven bien bonitas, ¿eh? Sí. Sí, se conservan muy padre. Sí. ¿Es el boleto también de cuando Tigres fue al descenso? Ah, ¿qué? Cuando jugaba Gargamel. Cuando Tigres se fue al descenso, vamos a subastar. Mira. ¿Y cuánto lo van a subastar esto? ¿En cuánto anda? A mí me gusta. ¿Cómo? El productor también andaba en ese juego. No sé si puedes ponerme este cassette para que escuchen. Del lado B, la 3. La mi mamá B. Era mucho de grabar así, de que Lupita D'Alessio, de que... Sí, y Eduardo, de que Navidad 25, que me grababa cuando abría los regalos de Navidad y todo eso. Te grababa la voz. Sí. Los audios. Tengo una voz de un cassette cuando yo estaba bebé. ¿Es neta? Es que antes no había tanto como que, ay, vamos a grabar el video o algo. Sí. Oye, pero qué bonito, mira. La voz grabada del bebé, wey, Jorgito. Jorge, quítale la chingadera esas porque no se te va a grabar algo encima. Mira, Iti. Teléfono, mi casa, Elliot. Mira, él también tenía el dedo rojo. Ya descubrimos que Iti se pintaba el cabello de rojo también. O algo se pintaba con un solo dedo. Ah, no, bueno. Oye, Tico. Pues le hablamos a Pipo desde el más allá, ¿o qué onda? Mira, el teléfono. Güey, ¿sabes qué? A mí, ¿cómo me gustaba jugar con esto? No, mi mamá, ¿sabes lo que hacía? Se iba de la casa y le quitaba con un le quitaba este pedo para que no habláramos por teléfono. Para que nadie hablara por pero teléfono. Yo y mis hermanos agarrábamos de que una tapa de un cartoncito, sí. a huevo, tú eres de los míos, cabrón. Y poníamos los números y hacíamos las llamadas, le calculábamos los o números. O también podías hacer esto. Con esta onda de colgar estabas. Por ejemplo, si era 83 es 1 2 3 4 5 6 7 8 y luego 1 2 3 77, 1, 2, 3, 4, 5, 6, neta. 7. Sí, porque era por pulsos, güey. Wow. Y si era el 10, era 0. Perdón, si de era hecho, 0, era el 10. Era 10. Así es. De wey, hecho, a veces hacer? Eso lo hacíamos en los teléfonos públicos para hacer bromas. Y funcionaba. Y funcionaba. En serio. Wow, sí. Yo también con unos amigos. ¿Sabes qué también puede hacer con eso? Yo he visto las películas con eso, asesinas gente, güey. ¿Qué? Con esos teléfonos que le pegan en la cabeza y ¡pam! Pegas a la cabeza y caen. Con madre, son multiusos los teléfonos. Son multiusos y son en defensa personal. Mira. Yo creo que lo pones, mira, por allá arriba. Mira, aquí lo puedes poner y aquí lo dejas para siempre. Sí. Al lado de aquel que también nos roba. A mí me encanta. Este se mira bien padre acá de este lado. Mira, ese se me va a mirar bien padre en el cuarto. Lo va a poner aquí. Combina con mi cabello. También tiene pito cerillo, güey. Pito cerillo. ¡Tiene pito cerillo! Ay, no. A mí me embobas en casas de antigüedades, de que estoy de que, ay, bueno. Está con madre, güey. Bueno, ¿y estos cómo los adquiriste? ¿Los compraste o sí, los conservaste? Algunos los he conservado, por ejemplo, los boletos. Mío, los boletos. Y, por ejemplo, los sábados en la Y, de aquí venden juguetes retros, venden de que por He-Man, las Tortugas Ninja y todo eso, donde está muy padre, porque me enseñaron que hay que darle la alimentación a tu niño interno, de que en algún momento él fue el que hizo lo que eres actualmente. Claro. Y darle como un agradecimiento. Mira, ten el juguete que tú antes tenías. O el juguete con el que siempre te quedaste ganas. Por ejemplo, maldito microornito, te sigo esperando. Por tu culpa no sé cocinar. Mira. Ahora echando la culpa ahora al resulta. Hornito.
Ahora resulta. Pero negra, a ti nada más te llegó el cuerno de Fey. Ay, a nadie más. A nadie más. A nadie más. Tú sí conociste ese juguete, el cuerno de Fey. Se vendieron dos en todo el universo. Uno era de Yare y otro era una niña que salió. Que mandamos una foto en Facebook. La niña de la foto de Google. Buscando. Y Yare. Nada más tuvieron. Así googleale el cuerno de Fey y ese era un juguete, güey. Fey, güey. Me viene a la mente la cantante. ¡Sí! Ok, bueno, ok. ¡Fey, amor! Y tiene un cuerno. Pues, era un juguete. Era un juguete, pero era un cuerno. Nadie me creía esa historia hasta que, gracias niña, tú, traumada como yo, que subiste la foto del peor juguete que te regalaron en Navidad. No, pero te puedes sentir privilegiada. ¿Con qué juguete se quedaron? Te lo voy a conseguir. ¿Sí? Sí. No, pero... Sí. No lo... Sí. Sí. Ah, ¡ay, lo tengo! Que ¡no lo quiero! No, pero ¿cómo te explico que no me gustaba ni de niña? Okay, o sea, okay. Si puedes conseguir el micronito, el micronito lo vemos, mira. Ando vendiendo un microondas. Mira. No te sirve. ¿Con qué juguete se quedaron ustedes ganas de tener? El Atari. Ah, el Atari. El Atari. Pero tú lo trajiste la vez pasada, ¿no? Yo traje el Atari, ¿no jugaste? Ah, no, no, él no estaba. No, el tuyo. Estaban los Inris. Estaban los Inris. un elenco que tuvimos ahí que... Muy un elenco. Chistoso, muy chistoso. Muy chistosito de ellos. Bien, ya, así. Que les gustaba que les dieran de comer. Era el Atari y el juego de E.T. Güey, ese eran ¿cuál era el eso juego no, de no E.T.? Es Atari. Pero ese no, güey, es del diablo. Pero pedo, ¿cuál no juego de final, E.T.? Es ¿sabes lo que compró la semana pasada? Un videojuego los de tres tazos del Elvira. ¿Así? Los tazos de Elvira. Güey, claro, cuidado, si cuidado. Los tres, a las 12 de la noche te aparece Elvira y te lleva, sí, güey. Lo movías 20 veces y salía la vieja, la huerga chingada. ¿Sí? ¿Sí te acuerdas de esa noticia, no? ¿De qué? Que el tazo que Elvira que mató una niña y que la chingada que le salió la niña 20 veces y que salió la Elvira. Ay, no. Asesinó a la niña. A ver, hazlo y te grabas. Mira. No, es real. Te grabé muriendo, sí, a huevo. A ver si es cierto. Está real, sí. Dice, no, pues, este, que Barba me mande un beso, Nasha Espinosa. Espero que sea ¿dónde mujer. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Allá. Nasha en su casa, me imagino, pero sí. ¿De cámara? ¿De qué lado? Mal porque está... ¿Dónde está? Nasha abajo de la espalda. Un besote para ella. Dalia Gómez, saludos y bendiciones para Jorge. Giovanna Soto, saluditos. Luciana Córdoba, Carlos Power, presente Orlando Funk. Que Barba me mande un beso a mí también. Ándale. Hasta Querétaro, carnal. Ángel Medrano, no pasa nada, que vayan todos y así convivimos, wow. Dice Ángel Medrano. Lupita Gaitán, sí, yo quiero las llaves del carro, Barba. Ah. Tengo un duplicado, carnal, así que... Ay, mira, los tacitos de Elvira. Dice, qué pena que el Mundial del 86 me lo perdí, dice Juan Fernández. Águila Real Mario Barba. Con razón... Ah, sí, ok. A ver qué dice. Con razón no ha timbrado el teléfono, carnal. ¿Por qué te lo llevaste? Lo llevaste, la chica. ¿Qué onda? Está bien loco. ¿Qué conexión? No, lo voy a llevar para enseñarlo. ¿Qué conexión tiene, güey? ¿Se podrá conectar todavía? Oye, ah, no, sí. Sí, jalará. Sí, claro. Todo funciona. Ay, por... Digo, yo no saca llamadas, pero sí recibe. Dice Juan Fernández, de casualidad en el cassette que mostró ahorita, ¿no está grabada la música de Pablito Ruiz? No, no pues sé. No. Era no. Toda casa mexicana tiene un cassette por ahí arrumbado de Pablito Ruiz, todo el mundo. Sí, yo lo tuve. ¿A Pablito? ¿Sí? También. Oh. Oh, wow. Yo tuve el cassette. Serías la segunda persona que conozco que me dice eso. Ahora. Me gustaba mucho Microchips. Ah, ¿cómo no? Microchips. Que el vocalista era el de Moderato. Sí. Ajá. Sí, se sea. Juntó con el de Fobia y hicieron sí. Moderato. Fíjate qué cosas tan raras, ¿no? De Microchips. Microchips a Moderato. Dice Águila Real, pongan el cassette para escuchar la voz de Barba. Pero pues no tenemos reproductor de cassette, lamentablemente. Pero en mis cosas retro tenemos una. No sé. Nosotros el domingo teníamos... vamos a la Y, ahí tiene que haber un aparato. Sí, sí, dice, nosotros teníamos ese tipo de teléfonos y a mí me gustaba moverle el sonido con la ruedita que tenía abajo, nada más que en lugar de subirle le bajaba el volumen y luego no lo escuchábamos. Tiene una ruedita o un tic-tic. Sí, un tic-tic. Ahí está, sí. El tic-tic. Mira. Para que sonido para viejitos que no se escuchaba. No, o para la noche, que no quieres que se escuchara como tan fuerte. Ahora los así. Pinches de Coppel a las 3 de la mañana, paga perro. Ya sé. Bueno, pues hoy vamos a hablar de otros productos descontinuados, además de todos los que estamos viendo aquí. Productos que ya no volvimos a ver, marcas que nunca más. Productos que ya no se utilizaron, o sea, que ya realmente dejaron de existir porque ya no tenían una utilidad en la actualidad. Vamos a ver, señor productor. Por ejemplo. Entiendo, ya le como qué. Máquina de escribir. Esas ya son ahorita como una especie de lujo, de moda vintage, pero no se utilizan como en aquellos tiempos. Claro. Antes, de verdad, el taller de secretariado,
Todas las secundarias tenían. Todas las secundarias tenían ese taller, gracias a ellos a escribir muy rápido en una computadora. Pero te borraban las letritas del teclado. Pero era taquimecanografía. Taquimecanografía, sí. Porque también la taquigrafía. Estuve en ese taller en la secundaria. No, sí que estuviste. ¿Ustedes en qué estuvieron de taller? No, estuve en dibujo técnico, arquitectura. Ay, hermana, mírala. Pero yo peleaba por entrar a corte y confección. ¡A huevo, a huevo! Yo usé, no, yo usé esas máquinas en los juzgados. ¿En los juzgados? Sí. Nos ponían a hacer los acuerdos en máquina de escribir. No manches. Es que, bueno, son los últimos que se actualizan, la verdad. Sí, los juzgados al final, allá. ¿Tú en qué taller estuviste? Hace dos años. No, ahí en Dominicana no se usaba ese tipo de taller, pero mis tíos pues eran de trabajar en oficina y todo, y de repente se llevaban la máquina de escribir y ya me la prestaban y todo para que supuestamente me enseñaran. Movió el trabajo a la casa. Imagínate, güey. Como te llevaste la laptop, te iba la máquina. Oye, tenían un maletín, o sea, súper pesado. ¿Cuadradito? Sí. Cuadro, súper enorme y todo. Ahora la laptop, no, la mochila. O sea, yo me acuerdo. Cargabas 18 kilos, güey. En caso de mis abuelos, había dos máquinas de escribir, las dos eran transportables. Una era como esa y era reiterar un cuadro, como, haz de cuenta que llevabas un pinche acordeón a un lugar y ahí ibas con el pinche madre. Y otra era más chiquilla, así como color gris, pero era para de las más, como la anterior máquina que escribir. Olimpa, que y eso. Que era, sí. Que era la Oye, nice. Y que no le enredara la cinta, porque me hacían un pedo. Claro. Que no la cagaras, porque sí, la pinche... Que no. Se atorara o algo, no, ahí sí ya. No te la voy a volver a prestar. Y yo, ¿tú en qué taller estuviste en secundaria? En electricidad y... Ah, pues electricidad nada más. En electricidad. ¿Tu tallero? Digo, ¿tu tallero tú, chila? Tallero. El puro tallero. Yo, la de taller. El payaso. ¡Tallero! ¡El tallero! ¿Cómo está, muchachos? ¡Traiga todas las panelas! ¡Que pase la mamá! No, Yare, no, qué bárbaro. La super mamá tallera. Yo, como todos saben, yo... Y hablando de talleres, él es el payaso tallero. El payaso tallón. A ver, ¿cómo entraría el payaso tallero? ¡Hola, amiguitos! ¡Da un abrazo! ¡Salúdame! ¡Venga, mamá de la invitada! Oye, sí, voy a hacer mi show así. ¡Pase! Payaso tallero. Oye, el payaso tallero, como todos saben, iba bajo un puente Félix Gómez y nunca fue a la escuela. Pero mi chofer iba a González Cuáquer, estaba en contabilidad. ¿Taller de contabilidad? Sí. ¿En qué escuela estabas, güey? En la secundaria. ¿En qué escuela estabas? ¿En una militar o qué? Sí. ¿Es neta? No. No, en la secundaria no había talleres extras. En un CBETI sí. En la preparatoria CBETI sí. Ah, ok. CBETI numerito cuando sales embarazada, sí, aunque seas vato. Ahí. ¿Qué tiene? Y ahí agarraste taller de contabilidad. Sí, era lo menos culero. ¡Claro! Era lo más culero que había, dije, ahí me ha metido. Una disculpa para todos los egresados del CBETIS que nos están viendo. La verdad es que estuvo chido el CBETIS, estuvo bien mi padre, ahí fue mi primer navajazo, o sea, estuvo bien chingón. La verdad es que agradezco mucho las enseñanzas. Me salí de volada porque otros motivos, no porque tuviera miedo, pero yo siempre bien padre. Y saludos a toda la banda que todavía se junta abajo del puente. Y no te invitan. Los de generación, los de generación. Sí me invitan y me toman la feria y todo, pero... Es con aprecio, yo sé que me quieren. Pues yo sí estuve en secretariado. A mí ese era el taller que me tocaba y me gustaba mucho. Pero de niña, también en la casa de los tíos, de los abuelos, que estaban las máquinas de escribir, donde ahorita están las computadoras. Y díganme si ustedes me hicieron esa pendejada de aplastar todas las teclas. Sí, o sea, que se quedaran pegadas. A que se quedaran pegadas. Me desbaraté como tres o cuatro. ¿Por qué hacíamos eso? Y los quedaban pegadas y ahí estabas tú. En chile, descargándolas. Y no sé, y luego la tía o la abuelita haciendo jale de su jale de que de verdad, y dice, pucha madre, pinche esa volteada, güey, qué chingados. Sí. Y se saltaban. ¿Se saltaban? Sí, se saltaban, bien. ¿Sabes tú por la historia por qué los teclados están así de que Q, R, T, o que no están en orden alfabético? No están en orden. Porque el culero que los inventó era una máquina para hacer escritura más rápido y que nadie más supiera cómo, para dar las clases. Y por eso puso las teclas así, y eso no es broma. El hijo de su puerra, mira, güey, por eso tenemos sus pinches clavos, pero ya no las pelaron a todos, perros. Ya no las vendimos. Ya sabemos cómo están acomodadas. ¿Quieres que las cambien? Ahí está. Se va a cambiar puro mensaje de voz. Oye, güey, fíjate, te amo el rato. No, sería como cambiar de iPhone a Android o de Android a iPhone. O sea, tarde o temprano te vas a acostumbrar. O sea, realmente no es gran cosa. Pero también, luego ya salieron otras máquinas que eran como que más modernas, que podías quitarle las letras.
O sea, como que yo no sé si para limpiar o cuál era el objetivo. Pues una vez, ándale, que se las quitamos y le acomodamos el abecedario como no, es. ¡Ay, tío, mames! ¡Tía, perdón! Pero al momento de ponerle, pues no podías escribir la misma letra porque se iba a... No, haz de cuenta que quitabas sí, el donde tú presionas es el taponcito, el lo tapón, quitabas nada y lo ponías. Más el tapón. Entonces, ve, en lugar de ser poner que la... ¿Qué letra es la de arriba? De este lado es la A. QWERTY. Es QWERTY. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora, ahora! ¡Qué presumido! ¡Ahora! Oye, pero que cuando te equivocabas y ponías el corrector, la hojita le picabas. Y no se borraba la culera. Mira, dale, señor productor. Ahí están las hojitas, ¿correcto? ¡Dale! Wow. Esas hojitas, bueno, que esas eran las modernas, ¿no? Porque antes las máquinas tenían la tinta negra y la tinta blanca para poder borrar. Y hubo unas después que eran máquinas de escribir eléctricas. Ajá. Elemento, sí, sí. Electrónicas. Que le haces así con el pie. No, ah, ese no, es el de coser. Oye, que tenían como una bola, coser. Como una bola llena de todos los caracteres. Entonces le picabas y la bola hacía. O sea, sí, pero escucha. Y esas también tenían una cinta también de lesos. Se escuchaba como estornudaba Nani. Ándale. Y como cuando se ríe. Es que ella es Peppa Pig, imitadora oficial. Cuando es. Se ríe demasiado. Deberías invitarla a tus shows, de veras. O sea, si ella se ríe del chiste y luego se ríe de su risa. De mí. O sea, doble risa conviene. Si puedes cortar muchos chistes, ¿y con qué se ríe ella? Te traga 10 minutos mi próxima de grabación, show. Entonces. Muy bien. Siguiente imagen, señor productor. Mira, ahí están las carretes cinta. De cinta. Ahí está con madre porque cambiaban de color la tinta en rojo. Rojo y negro. Y negro. Ay, qué coño. No, y era un rollo así de que traer... Oye, es que se me acabó la tinta. Puedes decir, las vendían en ferreterías, güey. En ferreterías, a veces en papelerías, pero no en la de la esquina. No. En las papelerías chidas. En papelerías grandes. No las conseguías en cualquier lugar. O sea, era bien, bien difícil. Ahí por la casa, todo eso y más, en el Cisne, todo encontrabas. En el Cisne. En el Cisne. Todo ya vas ahí. Ahí está. Siguiente imagen, señor producer, por favor. Los rollos de cámara. Rollitos. Los rollos de cámara. Ay, los rollos de cámara. Bueno, todavía se usan. Así, hay quien le gusta todavía tomar la foto así. Es la marca, ¿no? Que te mencioné la vez pasada que me dijiste, ¿qué es eso? Sí. Dice Robert Garza, Nani, quiero ser el padre de tus hijos. Too late. ¿Qué crees? Actualmente hay una compañía llamada Cintas que continuó grabando la música de los grupos de rock en cassettes. Mira, ¿qué tal? Luis Rendón, lo que no saben es que el payaso chilero estudió contador público. Es que le gustaba contar a las personas. Mira. Sí, oye, es buena, estaba rebuscado, está buena. Una vez el payaso Pindó se sacó un disco de plástico flexible donde venía el poema del payaso. Estaba padre. Es cierto. Saluditos, Alejandro Contreras, que ya llegó Juanito Fernández en Argentina. Cuando la policía te tomaba los datos con la máquina de escribir, tardaron tanto para tomar los datos porque escribían con un dedo. Imagínate. Juanito Fernández, ya llegaste, Pieto. Con el puro nombre, ¿no? Porque hay unas personas que tienen unos nombres larguísimos. Juan Fernández. Sí, así era. Fernández es con ese. No. Es con la chingada madre. Pon el papelito y luego. Oye, era un pedo con esos rollos de las cámaras. Que si se velaba el pinche rollo, que si salía mal. Ese es de 36, o sea, era ya el chido. El top, ¿no? Porque había si era el más. Había de 12, 18. 18 y 36. De 24 también había. 12, 24. 18, 24 y 36, tienes razón. Era el que yo compraba, el de 24. ¿Qué pedo? Y sigues comprando 24, pero te cates para rayar. Y también, hasta te he visto comprando el 36. No, 48 se les contaba. Y lo ibas tú con tu rollito de la cámara a Soriana o a Benavides, al de Llano que estaba ahí en a frente Kodak. De la macro. Oye, pero tenían que sacar el rollo de la cámara en un oscuro. Sí. Porque no faltaba luego se chingaba la. No faltaba el perro que le decía, oye, si tiene, a ver la cámara, ahí si tiene rollo y la abría. Chingues a 20. No. Y que tenía que, sí, tenías que regresar todo el rollo. Tenías que correrlo, track, así hasta que ya se escuchara que cerró. De hecho, por ahí tengo una cámara de esas aún. Deberías de traértela. Y luego deja tú, de los 36 fotos que tomaste, ibas
y solamente te salen como tres o cuatro buenas. Pues, o sea, sí, todas las demás de que, ay, la luz, ya la se borró, murió. Toda borrosa. Entonces, los ojos tomaste rojo, los pies. O sea, los ojos rojos. Cerró los ojos. Cerró los ojos. Este, se atravesó el niño, cajeta, ¿no? ¿Qué? Sí. O sea, siempre había... Hay una foto que yo la tengo y la conservo con mucho cariño de mi fiesta, que usaron eso. Yo tenía 5 años. Y me empezaron a tomar fotos. Yo bien contenta porque iba a tener mis fotos. La única foto que salió es donde estoy yo con el pastel así y una prima se está limpiando los mocos en mi vestido. ¡Es la única foto! Sí. Todos los demás no valieron cabeza, pero esa salió bien bonita. Oye, yo era ese niño cajeta. Editar, digo, yo era ese editar. Niño cajeta que pasaba en las fotos. Eras tú. Era el niño corriendo, siempre eras tú. Entonces, sí, que ya para que en ese pinche cerillo. Mira. Sí. Lo más mamón de eso es que ibas al de llano y siempre te decían, ¿qué onda con eso? Y nunca me querían revelar las fotos porno, güey. Nunca me dejaban. Ay, cállate. Te tomaban fotos del pito y las querías llevar ahí, no te las daban. Oye, antes no había ese pedo, ¿no? Sí. Sí, toda la vida. ¿Tú crees que...? Oye, hay fotos de morras ahí en canicas, güey, blanco y negro, cuando en los 50s que la gente se sabe que la gente era blanco y negro en esa época. Lo que pasa es que mi mamá en algunos años, O sea, ¿qué onda? Íbamos al llano que está ahí por universidad, donde ahorita está City Club. Sí. Bueno, y yo sí escuché de niño ahorita de que, oiga, traigo estas fotografías, pero son muy personales. Por favor, los puede solamente hacer y listo. Pero siento que en algún momento era eso entonces. Fotos muy personales es porque... Sí, el pelado que trabajaba haciendo ese pedo, revelando... La divertida que se daba. Todo, veía todo y hombre, sí. No, todo. La foto de la chichita, de oye, la sí, que oye, ¿por qué la foto tiene cosa blanca aquí? ¿Qué pasó? No, más chido, porque la gente ahí imprimía la copia al cliente y la veía, imprimía la suya. La copia. Oye, sí, vete a saber si no vendieron fotos así, ¿verdad? Eso era antes como se pasaban el pack. Así es. Y ustedes pueden entenderlo. Pásame el pack. Fíjate, mi chofer un día, hace muchos años, mi chofer Quaker trabajaba con esas madres, pero en los bares, cuando antes de los malitos, en el barrio antiguo, pero andaba, eran varios fotógrafos y tomaba fotos en los bares. Llegaba, estabas en el pedo, le echó una foto, sí, güey, pum, pum, yeah. Y tomabas un chingo de fotos, te ibas a revelar. Y volvías, y ahora sí, perro, sin la tostón. ¿Y dónde revelabas? Había un negocio de revelado nocturno para ese pedo, para los fotógrafos nomás, ahí en el barrio antiguo. ¿Pero qué tal? Sí había revenue. Cada foto, ahí, cada foto salía como en 50 centavos. Como si fuera que la vendías entre 50 y 80 pesos. Ah, ok. Oye, pero ya después... Por eso no les dolía mucho que no les compraran. No. Tú sacabas, tú le metías pum, pum, pum. No querían fotos como quieras. O sea, tú los vendías y luego ya se les ofrecías. Era bien triste que el fotógrafo... júntense todos de que... La foto y... No. Nadie la compró. Nadie la compraba. No hay pedo porque... Con una que te compres, sácalo del rollo. Y todo lo demás es ganancia. Sacaba lo del rollo. Ahorita ya ahorita no. Ya, no. Ya. Imagínate la tóxica, ¿no? Que va a imprimir las fotos de su esposa. Nada más no vayas a estar viendo a mi esposa, ya te vi. Porque si hay mucha gente ahorita muy tóxica, antes no había tanto pedo de eso. Aparte, no, es que a lo mejor sí había, pero no se daban a conocer tanto. No, una vez andando en ese jale, me dice Quaker que le tocó ahí, que llegó una morra y le dijo la señora, oiga, venga para acá, ¿qué pasó? Me dice, a ver las fotos y me le compré todas. ¿Qué tal? Sí, no, yo me imagino que andaba rastreando a alguien porque no dije nada. Aquí están diciendo que el DJ Jared se ve que está bien animado. Convive, ¿estás wey? Comiendo? Maite Garza, saludos. Rodrigo Pérez Croc, Isra Becerra, saluditos. Yo ando bien pedo. Ay, pues qué padre. Qué bonito. Siguiente imagen, señor producer. La regresadora de VHS. Yo tuve una de esas. Y estaba bien padre porque se escuchaba un chingo de ruido. Sí. Y tú creías que el carrito iba a avanzar o alguna cosa así. Se va a hacer Transformer la mamada. Pero, mínimo que hubiera prendido los focos o algo. Sí. Nomás era así. Pero esa madre, o sea, llegaba un punto en el que a veces sí tronaba las cintas. Sí. De donde iba de que tan súper rápido. Súper rápido. Entonces tenías que como que frenarlo antes así para que no se rompiera la cinta. ¡Maldito! ¡Te chingaste mi video de Disney! El video de Disney. Por eso no me gustan las princesas, mira. Ahora. Con machetona. Siguiente imagen, señor productor. El trinchador. Ay, todavía cae de mi casa. El trinchador. Yo pensaba que esa palabra era de mi familia. No. No, sí existe trinchador. El trinchador. Era donde el diablo guarda los trinches, ahí ese pedo. El trinchador. O trastero, que también lo conocían así. Era básicamente un
una cosa que ocupaba la mitad de la casa, inservible 100% más que para poner los trastes. Poner los trastes que no ibas a usar, nunca. Nunca en pero qué caro estaban, ¿no? Ese muebles. Carísimo. Sí. Y yo veía que arriba ponían todos los centros de mesa que se robaban las señoras. Que tenía... ¡Sí! Sí, ese dejaba chile. Así, era el arriba de el que la muñequita, que la Barbie con el rollo y que la chingada. Sí, me tocó ver varias casas. ¡Sí! ¡Oye, sí! ¿No, sí, no sí, sabes esa? ¡No, no, oye, no sabes sí, esa! Yo alcancé ya, a ver eso. Era la Barbie. Tejían el vestido tejían de el la vestido mona. Y luego le ponían el rollo. La Barbie. Y cuenta que el rollo era la crinolina del vestido de la quinceañera. Lo que hacía, pero era el pedo, era para que te lo llevas a tu casa y en tu baño... Lo pusieras. Pones ahí el rollo, pones la Barbie de adorno encima del rollo para disimular el rollo y se vea bonito. Es en una, serio. Una muñequita. Imagínate sí. un tío si no bien podías, pedo, güey. Cuando pujabas, hacías así la Barbie. Oye. La y la monita te veía así con ojos de sigue pujando, puñeta. Pero imagínate un tío bien pedo en lugar de agarrar el rollo con el vestido de la Barbie. ¡Vámonos! No. Bueno, el trinchador sirve para eso, para acumular pendejadas, básicamente. Y polvo, la Barbie en cajeta. Bueno, y también, ¿sabes para qué? Bueno, en la casa de mi abuelita, lo utilizan para poner a los niños Dios. Ah, ya. Ah, sí, también. O sea, okay. El resto del año el niño Dios ahí está sentadito, viendo cómo va todo el pedo. Y ya nada más en de que, aquí. Y vámonos, en diciembre vas a acostarte. El puro jefe, el vato. El puro jefe, exactamente. Ya. Pero esos trastes eran los que no se usaban, o sea, era la vajilla. La chida, la que nada más era cuando no había niños y cosas así. Y tú decías, al menos de que llegara una visita muy importante a la casa. Saquen la vajilla. La tía rica con el esposo. La tía rica con el esposo. Saca la vajilla esa. Saca la vajilla. No le puedo dar en el... Para impresionar. Por ejemplo, ahorita en el plato de Waldos. Y yo no sé si a ustedes les tocó, pero cuando se te quebraba un plato, Jesús de Nazaret, todos los platos a chingar su madre. Todos los platos, o porque sea, se descompletaba la sí, vajilla. Sí, se te quebraba un plato, una taza, y básicamente todo lo que estaba ahí se sacaba y se usaba para el diario hasta que abuelito le comprara. Le comprara su vajilla nueva a la abuelita porque tenía completo. Que tener una vajilla. Yo ahorita... Y si no le da un veneno a un niño para que se muriera, para que no se vea el plato. Sí. Y yo... Un día yo escuché que decían, saca la vajilla, pero no era vajilla lo que decía mi abuelo, era otra cosa. Yo no entendía, estaba muy chiquillo. Se me figuraba que decía vajilla. No estaba listo pero para no. ese tema no, de conversación. No, estaba muy morro, ya era en los 50, no estaba chiquillo. Yo por eso compro puras vajillas que pueda volver a conseguir rápidamente. Por ejemplo, las del Oxxo, las del Waldo's. La del Oxxo flexibles, muy buena. Flexibles, muy padres. Claro. Siguiente imagen, señor producer. Oye, las que usamos en Nacachors. En Nacachors. Dale, un vasito rojo. El revistero. El revistero. Sí hay todavía, sí, pero sí, sí son... En algunos lugares, pero es como que medio retro. En estética, por ejemplo, en la agencia donde yo trabajaba, ahí también todavía hay. Es que estaba abierta desde los 40, mana. No. Sí, no, sí he visto revisteros. Como vintage, la onda vintage de que para ponerlos así, pero tienen toda la vida. Qué loco. Dice, aquí llegó Rubén Tamés. Yo tengo fotos donde viene la foto... Y la misma más pequeña a un lado. Oye, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué hacían esa? No sé. ¿Sí, sí te tocó a ti? La foto de las cinco caritas. No. ¿Qué no, hace cuenta que era la foto? Y aparte chiquita. Y una chiquita así en la orillita. Ah, sí. Si la recortas ya no queda completa, o sea, ¿qué pedo? Exacto, o sea, como que no entiendo el objetivo. O la de Estudio Montes en una mesadora así, cruzada de pies. No, la foto que me tomaba, la que se tomaba mi familia en ese entonces. O sea, era prácticamente así como está la imagen. Ándale. Prácticamente así. Y la chiquita a un lado. Yo me acuerdo una foto bien chida que nos tomamos con uno de mis primos y nos pusieron a los sobrinillos así, los primillos del primo, ¿verdad? Los papás ahí encima y el primillo muerto ahí con madre y toda la familia así, en blanco y negro. Salimos bien chidos. Estúpido. Dice Rosy Regia, saludos Yara y Nane, mamazota. Saludos, Rorre. Saluditos. Israel Andrade, chilero, ¿me puedes mandar a la B? ¿Quién es? Israel Andrade. Israel Andrade. No puedes mandarlo a la B. ¡Vete a la bare, a la bare, a la bare! Ahí está. Ya te maté. Dice Lupita Gaitán, mi abuelita tiene como tres trinchadores. Dice Luisiana, inservible como la Vicenta. ¿Quién? Rubén Tamés, el esquinero que estaba lleno de figuritas de la abuelita. Sí, es cierto. Oye, sí. ¿Tienes que porcelana? Las de porcelana, las de cerámica y así, bien bonitas. Dice Luisiana, lleno de porcelanas y muñecas como lo tenía mi abuelita. Ya no se utilizan así, ya no. No, y ahora las pinches muñecas. No, tiene el diablo adentro.
que caminan solas. ¡Ah, la madre! Ahorita solo construyen. Ahorita esos esquineros. No sé, esos esquineros cosas. Están llenos de productos Herbalife. ¡Mira! ¡Ahora! Chingados, que no. Yo conozco una señora, mi mamá. Saludos. Luis Rendón. Saludos, mami. Saludos, mamá. Confirmo, yo tengo mi Barbie con vestido y abajo el rollo bien retro. Tómale foto y mándaselo. Tómale foto y mándalo. Que la negra, mándale un video, por favor. Por favor, que al otro Power presente, Rumane. En esos muebles los llenaban de vajilla de boda. Bueno, también era el regalo de bodas, la vajilla. Entonces, esa era la idea. Se la regalaba. Alguien de billete le regalaba una vajilla y esa es la que guardan ahí. Porque se guardaba la vajilla y esa noche se estrenaba la otra vajilla. Dice Rosy Regia, los tenis de chilero deben de salir en las fotos por vintage viejos, dice. Así es. Siguiente viejos. Imagen. A ver. Para los CDs. Para el CD. Sí. La torre de discos. La torre de discos. Que después se dejaron de utilizar los CDs y querías utilizarlo para algo, pero no sabías para qué. Sí, como es que no lo hallabas. ¿Qué le pongo? Sí, no hallabas. Y lo ponías en la basura. No. Y, no, deja tú. Yo lo encontraba tirado en la basura. Me lo traía. De algo debe servir. No, y nunca. No. Bueno. Unas estructuras que haga con una casa. A mí sí me sirvió. Les voy a decir qué hice. Donde están los niveles, así para poner el CD, yo le puse unos hilitos así amarrados en cada nivel y ahí colgaba yo los aretes o colgaba los collares. Para eso yo utilicé eso. Pero somos vatos, no tenemos collares y aretes. Ven. Bueno. No, le pudiste... Yo nunca me quito lo del pito. Haberle puesto unas tablitas y ponerle así como que cositas, no sé, a los anillos o algo. El anillo. Mira. Es el anillo. No se me ha ocurrido. Por lo general no pongo mi anillo en cualquier lugar. O bueno, pudiste haber acomodado ahí los conocillos o algo, no sé. Siguiente imagen, la torre de discos, ¿qué más? Bueno, la carpeta, vaya. Güey, que hay gente que se peleaba porque era lo máximo tener su carpeta. Su carpeta, deja un tú. DJ que se respetara llegaba con su carpeta. Con su carpeta. Y aparte, cuando tú estabas saliendo con un vato así nuevo que acabas de conocer o algo, te subías al carro y ¿qué era lo primero que veías? La carpeta de discos. Sí. A ver, porque ahí te dabas una idea de si el vato como que podía o no llegar a algo. Tú checabas, ya abrías la carpeta y veías Britney Spears, que es una Aguilera, y tú, hermana. ¡Esta es hermana! No, hombre, carnalita. Nos pintamos las uñas juntas. Hacemos mi llamada, chiquis. Sí, no, la verdad es que sí. Y aparte, digo, eso sí era bien importante, los gustos musicales, a ver si güey, si algo, tú ¿no? crees que traer esa mamada en el carro era difícil, güey. Antes, cuando andabas en tu carro, había de CDs, ¿verdad? No era de EP3 ni el rayo, no, pues eran los jodidos. El CD, pero había una madre que era para tres, pero tienes que traer atrás. Atrás, sí, atrás. Carro. O en el ¿cómo se llama la madre esa que te tapa el sol? De la visera. En la visera, ahí también ponías un portadiscos. Sí, ah, sí, también los colocabas ahí. El que dice chilero era un aparato que tú tenías tres CDs simultáneos y tú desde acá lo controlabas de que. Sí, uno, sí, dos, sí, tres, don Riatas. Y de. ¿Mandé? Caja de discos. Pero el pedo es que cuando tú le estabas cambiando de disco y pasabas un bordo, un bache o algo, chingar su madre. Ya se había atorado el disco, te tenías que parar. Te bajabas, siempre atrás, y agarrar patadas la chingadera, a ver si jalaba otra vez. No, normal. Oye. Es que, con razón. Es que estaban hechos para estar en Estados Unidos, no para andar en Juárez. Oye, y luego aquí, antes había más cristalazos a los carros. Y era por esa chingadera. Por la carpeta de discos. Por la carpeta de discos. Ahora es por la batería, pero antes era por la pero antes era por eso. Sí, a un amigo lo robaron. ¿De qué te robaron? No, pues tal. Y la carpeta. Ay, todos, hombre, no manches. Porque no traían la máquina de escribir ahí, como ahorita la dejan la laptop, ¿verdad? No, la máquina la dejaron, no pudieron cargarla, güey. Ahí te la dejaban. Sí. Es más, te la rompían aventándote una máquina de escribir al vidrio, güey. Me aparecieron dos. Siguiente imagen, señor producer. A ver, ¿qué es eso? Pues para el celular, ¿no? Sí, es para el celular. Las carátulas de celular. No eran carátulas. No, no eran carátulas, era para el celular. Era la funda. Como el clip. Era cuando traes tu camarada. ¿Qué onda? Era la funda. Es ese pedo para el celular. Y esas fundas sí se prestaban. O sea. No, esas no. Se presta la otra. Esas no. No, yo a mis amigos no les presto esa funda. Pero no sé si se acuerdan de los comerciales de que la funda elegante para que te veas súper profesional. Pues que hay gente que lo utilizaba y le daba
orgullo que se las vieran. Claro. O sea, que le caminaban y se ponían la camisa que, para que se le viera la funda. Era la parte del porte. O sea, y luego aparte venían en colores por si querías de qué combinar y la chinga. No, deja tú, güey. Venían también la onda de donde iban el cinturón. Eran delgados para cuando eras... Los bolsillos elegantes eran delgados porque el que usaba ropa así de vestir, pues era cinto delgado. Y había unos más gruesos, pero también elegantes para el que usas cinto piteado, güey. O sea, depende de tu pinche cinto lo que traías. Había uno como el color amarillo, pero para cigarros. Ah, sí, como no. Para encendedor también. Sí. Esos deberían tenerlo todavía. Para los Ray-Ban también había. Y luego, aparte, esos después ya para las mujeres traían espejito. Sí. Sacas el celular y te checas. Sí, traía espejito. Y hay otros que hasta tenían un compartimiento para un labial. Ah, caray. ¿Sí? Ah, sí, los conseguías aquí en 5 de mayo. Oye. 5 de mayo. Ahí Ruperto Martínez también. ¿Eh? Ahí por Ruperto Martínez también. Ruperto Martínez también. Siguiente imagen, señor producer. Dice Enrique Ruiz, ya no levantes mucho la pierna derecha que se te puede ver algo. ¡Ay! ¡Juras! ¿Quieres? Gracias. Ah, sí. Dice, ay, ay, ay. Se me fue el comentario. En esos muebles los llenaba la vajilla de la boda. Ta, ta, ta. Este mugrero no puedo que se esperen a ni son tres sorpresitas que tengo para... Ay, Angelito, no entiendo. No entiendo. Mándale un mensaje privado. Luisiana Córdoba, ahí se rayaban. Ah, sí, en la caja de discos, ahí se rayaban los CDs. Se rayaban de a la madre. Ya mandé la foto de la muñeca Barbie al grupo de los Terres. Ahorita la checo. Ya traía, pero discos piratas, por si me lo robaban, no me dolía mucho. Dice Santiago Solís. Hacíamos el respaldo. Dice Santiago Solís, cuando salieron esas fundas en el DF, se empezaron a desaparecer demasiados perros y nunca supe por qué. Oye, sí es cierto lo que dices, Barba. Hacíamos respaldo de los CDs y traíamos los piratas en el carro por si te lo robaban. ¿Y lo original robaban, allá? Rayaban, ¿para que no se rayara? En la casa. A huevo. Una vez presté el CD, presté el CD original de Santana, mi papá me quería matar. No, era el oprobio maldito prestar un CD. Exacto, original, sí. Está loco. Perdóname, papá. Y que no te lo hayan regalado a tu novia. ¿De qué? ¿Dónde está el CD? ¿Y el CD? ¿Y el CD? No, aquí está. ¿Es que se está oyendo? No, ¿se oye la copia? La copia. Yaren, aquí está para que creas. A ver. Tú pensabas que nosotros no te creíamos de tu cuerno de fe. Mira. Ahí está. ¡No! Sí. Mira. La Barbie atraparrollos. Mira. Ya. Esa es la así, abajo y del así vestidito. Y así es la muñeca. Está, y se tenía, se cogía a mano, güey. Se tejía y está la Barbie ahí. Quitaba, estaban por ahí a las patas, no tenía calzones. Porque me asomé. Cuenta que lo que estás poniendo no, arriba y que es muchas la falda no traían de la Barbie. Las patas. Y nada las patitas. Más era el cuerpo de arriba. Pero a muchas veces, o sea, las patitas torso. Entraban en el agujerito que tiene el rollo en medio y ahí se paraba la Barbie. En el topoto. En el topoto. En el topoto. Iba. Exactamente. ¿Y sabes cuál es el topoto? Obviamente, jugaste con un topoto. Oye. Conocí a T. González. El topoto. El topoto. No, lo conté al norteño. El norteño, el norteño. Siguiente imagen, señor producer. Oye. El Nextel. El Nextel Ferrari era... No, 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 no. O sea, tipo, ¿sabes cómo? Cállate. Sacas. Puro andar, del valle para arriba. Podías andar en camión, pero si tú traías un Nextel Ferrari. Te decían licenciado. No, permíteme, te pudieron haber robado el carro, pero el teléfono no. Era ese el que sonaba y se era... ¡Saludos! Quiero mandarle un saludo a mi hermano, que estuvo a punto de perder la vida por un Nextel Ferrari. No mames. Sí, el muy estúpido. Tenía 15 años y andaba enseñándose a manejar. Ajá. No, él no le pegó un poste. Pero iba. Okay, iba a decir, y tu mirada penetrante hizo que tu hermano. No, no. Él iba manejando y a la vuelta de mi porque casa. Porque no lo viste. No, porque no lo vi. Oye, a la vuelta de la cuadra lo asaltan. Entonces, de que lo cierra un carro y ya era cuando estaba la delincuencia súper cabrona, le ponen así de que una pistola en la cabeza y la chingada. Y de que bájate, que la madre. Y él, sí, sí, a huevos. Me voy a llevar el carro, ¿no? Pues llévatelo, no sé qué. Y luego voltea el vato y ve que traía el Nextel Ferrari. Le dice, dame el Nextel. No. ¡Ay, no mames! ¡No! Pero estaba el vato así de que, ven, apúntame con la... Dame el Ferrari. Dame el Ferrari. No. Dámelo. No. Dámelo. No. Aléjaselo, no. ¿Vio? Que me lo des. Que no. O sea, el vato le robaron el carro, pero él no quería soltar el Ferrari.
en el carro no tenía todos los mensajes de la morra. No. Los traía en el... Bueno, pues no le quitaron el celular y no lo mataron. Pero es que dice, él dice que si le robaban el celular, sus papás se lo iban a chingar. O sea, que cómo le iban a robar el carro. El carro como quiera. Está asegurado, el Nextel no. El Nextel no trae seguro. ¿Sabes cuánto cuesta sacar el puto Nextel, no? No. Pero estaban, esas madres estaban pesados. Pesadísimos. ¿No? Y luego aparte el clip, o sea, era, te vendían el clip de Ferrari aparte. Güey, qué pinche fan, güey. O sea, era para que te hallaran en la chingada, te querías sordear y tut. Chinga tu madre, ya, licenciado. Ya, o sea, ya empinado. Sí, sí, es. No, y luego te mandaban la alerta, güey, a veces nada más te decían, contesta. Contesta. Y tú contesta. No, uno está de que en chingas hasta que te contestaran. Ay, sí, como tú eras de esos. Sí. Porque nos dan Nextel gratis en la empresa. En la empresa. Chécala. A mí una vez me cobraron una cuenta de casi 12 mil pesos por culpa de alguien, pero no voy a decir quién. Siguiente imagen, señor productor. Todo bien. ¿Todo bien en casa? Siguiente imagen. Oh. El Walkman. Si tuviéramos uno de esos, escucharíamos la cinta de Jorge Barba. El Walkman. Pero ese, o sea, obviamente tenía para cassette, para radio. Y no sé si ustedes se acuerdan que Sony sacó unos Walkman que tú le podías cambiar la carátula para cambiarlos de colores. De colores. Así es. Por ejemplo, ahí, ese trae la carátula azul, pero la podías cambiar por amarillo, por rojo es y todo. Los Sony eran caros. Eran caros. Yo me acuerdo que, fíjate, también había las opciones, obviamente, para carro, para escucharla. Y antes, si eres jodido, no dabas todavía el brinco de poner de cassette, así dice, en tu carro. Entonces, si te comprabas uno Walkman, pero de CD, y te comprabas una chingadera que lo metías en el cassette, güey, y lo conectabas como si fuera audífonos, tenías CD, güey, ahí, güey. Sí, sí. Estaba bien loco, cruce de tecnología, güey. Yo me regalé los audífonos, ¿no?, de los chiquitos hace mucho tiempo, a los que era así. Yo buscaba esos de esponja y no, carnal, no hay. Esos ya ni se van a usar. Y el DJ con los beats acá ahorita. No, no, pero algodón así de que sí. Era de color naranja inclusive. Sí, estaban chidos. Estaban chidos. Estaban padres. Eran como esos. Ándale. Como ese material exacto de esponja. Siguiente imagen, señor producer. A ver, ¿qué es eso? A ver. El limpiador de CDs. O limpiador de ojos. El CD cleaner. CD que le echabas el líquido. Y... Sí. Mira, ahí abajo, si lo agrando un poquito, señor productor, por favor. Ahí abajo trae como que los cartuchos donde tú podías ponerle liquidito y todo ese rollo. Entonces tú lo ponías, el líquido, al CD y luego lo cerrabas y estaban de que girando. Y limpiaba el disco y además de quitarle las, ¿cómo se dice? Las líneas que estaban. Pero le dabas vuelta, ¿no? Había unos que le das bueno, no, había uno que lo tapabas y ya solo se limpiaba. Ese es automático, pero sí, había otro que dabas vueltas. ¿Sabes cuál era más fácil para eso, si es lo que estaban rayados? Meterlos al congelador. Al congelador. Sí, güey. Y alcohol, lo limpiabas. Y lo metías al congelador. Y se le quitaban las rayas. Sin pedos. Sí. Oh. Sí. Y uno ahí cagándole, comprando mil bolas. ¿Y te acuerdas los infomerciales de harto de que tu música favorita se brinque por un CD rayado? En CB Directo tenemos. Compra el CD Cleaner. Lo que nos daban a las 3 de la mañana en la tele. No había Facebook, tenías que ver tele, no había de otra. Y veíamos el CD Cleaner. Ver los comerciales. Sí, estaba muy padre. Mi papá sí llegó a comprar uno de esos. Hasta que descubrimos lo del congelador y bye. Porque aparte el líquido era súper caro, te lo vendían súper caro. ¿Y qué era el puto líquido? Era el pinche alcohol de los 97. Ha de haber sido alcohol. O sea, ha de haber sido alcohol o gel antibacterial. Mira. Sí. Pero limpiaba las uñas con madre. Siguiente imagen, señor producer. Los disquets. Bueno, eso ya eran los nuevos, los últimos. Te cabía nada más una chingada foto. Lo de 3.5. En 3.44, no una mames. Una foto. Ni un puto video de WhatsApp te cabía. No, ningún video, olvídalo. Yo creo que documentos de Word eran como 5 los que cabían ahí. Y era nada más para que lo sacaras de tu computadora, lo fueras a imprimir y se acabó. No te servía para nada más. Y luego había maestros que te encargaban de que la tarea en un disquete, por favor. Y para eso existían lo siguiente. Dale, señor productor. Las calcomanías para disquete. Sí, para que tú le pusieras de fulanito de tal, mi la tarea de tal.
Y la tarea de tal. Y luego estaba padre esas calcomanías, porque luego, como nada más te duraba, de que una vez un documento tenías que borrar y grabar otra vez. Entonces le pegabas otra etiqueta arriba y le pegabas otra etiqueta arriba. Y nuevo documento, nueva etiqueta. Nueva etiqueta. Pero me encantaba que se decían, no, carnal, que se formateó. Ah. ¿Y qué es lo que hacía uno? Le soplabas. Porque no sé. Acostumbrado al que hacía Nintendo. Sí. Probablemente. Y le movía, tenía un candadito. El candado para guardar. Ah. No jala. Sí. ¿Cuántas veces no reprobaron materias porque se borró la información? Güey, el anterior, ese perdido era semirrígido. El anterior a ese, el de 3.5, el que era más grande. Ajá. El 5.25, que era más grande. Ese sí, lo mirabas y se picaba, güey. O sea, nomás de mirarlo, güey, y ya no jalaba la mamada. Es que te has de tener mirada penetrante como la mía. ¡Ah! Es chocar gente. ¿Oíste eso, maestro de primaria de matemáticas? Siguiente imagen, señor producer. Échale. ¿Ya no hay? ¿Ya se acabaron? Esta. Me fueron todas. Ahí quedó. ¿Qué otras cosas se acuerdan que ya se descontinuaron por falta de éxito? Ah, pues mi carrera. Sí, por dos. Saludos, Rodríguez Telma. Ya llegó Luisito Rendón. Yo cuando estudié computación, los disquetes eran más grandes y redondos. Ándale, esos eran los que te digo, los de 3.5. No, los de 5.25, eran 5 y pulgadas y cuarto. Y el de 3.5 era ese, 3 pulgadas y medio. Ay, esos no los conocí. Eres muy especialista en eso. No, es muy grande. Es muy grande. Ya está. Él es muy grande. Su papá ya es grande. Saludos, Sandy Saldaña. Ahora, y luego... Era para otro lado la madreada. Y luego lo malo era cuando prestaba un CD original, después te lo devolvían rayado. Ahí está. Ay, sí, está bien gacho. Pues ahí quedaron los objetos descontinuados, muchachos. Oye, también las videocaseteras. Las videocaseteras. Los teléfonos de rueditas. Los de teléfonos de rueditas, bueno, las máquinas de coser, de pedal. El de botones. No, ¿también teléfonos? Sí, también había un teléfono así, parecido, pero con los botones. Los botonzotes grandes, sí, sí, es cierto. Sí. Estaban muy padres. A mí cuando eras gordo estaba con madre, eso. Porque le picabas el celular y querías apretar el 3 y marcabas el 8 y el 5 al mismo tiempo. No, pues, ahora sí, los botones grandes para los que no vean bien. Jorgito, hemos llegado a la sección del programa donde te vamos a hacer preguntas rápidas tú tienes que contestar lo primero que se venga a tu mente. ¿Estás listo y preparado? Sí. Sí, ok. ¿Heterosexual? ¿Bisexual o gay? Heterosexual. Vas, Dani. Ay, güey. Ay, Dios mío. ¿Cuántas novias? ¡Oye, no es ese perro! ¿Cuántas novias? 5. ¿Formales? Al mismo tiempo. Sí, formales. Al mismo tiempo. El peor es que no se conozcan. Es que son bien decidiosas. No se definen. Ay, no, es que no. Hicieron daño. ¡Vámonos! ¡De mí no vas a estar hablando! ¡De mí no vas a estar hablando! Déjame decirte. Y luego al año se casan. ¡Ay, no! Jorge, lo que pasa es que tú, como... como buen trainer, como buen capacitador, tú les capacitas para la boda. Sí. No. Me han pasado historias donde se casan y... ¡Ay, me hubiera gustado tener vida contigo! Y tener fácil 3. ¿Y para qué te casabas? ¿Para qué te casas? Pues nomás, como el tatuaje. Sabes que tienes hijos, ya te casaste. Bendiciones, bye. No cuido, niñero no soy. Me encantan los niños, pero pues no se ha dado la oportunidad con nadie, tampoco con familia. Pero, o sea, ¿habría algún problema porque alguien tenga así como que familia no, ya? No. ¿No? Que una morra, te, hace poquito saqué un chiste de eso que me dijeron, oye, ¿por qué no te buscas a alguien con familia? Y le digo, pues todas con las que salgo tienen familia, no son huérfanas, güey, o sea... Pero, y que tengan así, que tengan un solo hijo de unos 7 es que años, fíjate, 8, ay, no, sabes. Salí con alguien hace poquito y a lo mejor lo está viendo, nada, a lo mejor no, pero un hijo de 8 o 10 años. Ajá. Y sabiendo que me llamo Jorge, Juan, vamos acá. Mira, de mi hijo no vas a estar hablando. Oye, Dani, no sabía que había salido con él. Apenas iba para allá. Es que mamá conduce. Nada, es cierto. Oye, no, es que mi niño también es bien cabroncito. ¿Cuántos años tiene? 11. Son los peores, espérame, son los peores celos. Los celos. ¿Sí? Los de los hijos con las mamás. Porque inclusive fue una octava vez que me dijo Juan, de que, carnal, le dije, me llamo Jorge. Sí, ya lo sé, pero es que me acostumbré al exnovio de mi mamá. Ese no está acostumbrado. No. Es con toda la pinche intención de darte en la mano. Sí, porque así es mi niño también. Sí, pero Juan me compraba papitas. ¿Qué me vas a comprar tú? Es para ver si aguantas vara. Para ver si vas a aguantar a la jefa. A ver si vale la pena. Es plan con maña. Es plan con maña.
es el filtro. No, es plan con maña. Y yo hablé con él, o sea, me dijo la chava, oye, perdóname por todo lo que pasó porque hubo más detalles. Le dije, oye, es que pues, sea yo, sea otra persona, pues habla con él, digo, o sea, al final de cuentas, pues... No está chido que te quemen, contigo, que te quemen el carro. Tenemos casi un mes saliendo juntos y como que de repente, pues por este detalle, ya no me sacar de hablar y me dejó hablar. Es que eso pues, sí. Que Dios la bendiga. Sí. Pues no le quiso poner una plana de tu nombre. Sí, sí. Para que se le quedara en el cerebro. Ah, porque le dije, ¿a ti cómo te gustaría que te dijera? Pues dime como quieras. Ah, ver, es que me puse el tú por tú con el niño. Chingoncita. Ay, no. A ver, véngase, perro, sí. Véngase, baleado. Y saqué una rutina de eso, estuvo bien padre, la verdad. Pues ahí, sacó. Ojalá pueda show. Sacar una del muro. Ándale, por favor, saca una rutina del muro. Por favor. Peri, tu pregunta. ¿A qué hora a qué edad te desvirginaron? Tu primera relación sexual, vaya. Okay. ¿A qué edad fue? ¿Por atrás o por dónde? ¿Por qué vía? 19 años. Estabas grandecito. Muy bien, muy bien, muy bien. Okay. Chilero. La mejor época de tu vida. O sea, que digas tú, esta parte de mi vida fue la mejor hasta el momento. No digas con filosófico de que no, el momento. Es raro, mañana, pero es ahorita. ¿Es ahorita? Sí. En cuarentena, la verdad. Sí. Es la primera vez que me estoy dando tiempo para mí. Estuve el 31 de diciembre internado porque se me microperforó un intestino. Por eso bajé mucho de peso para cuidarme por salud. Me estoy cuidando los dientes, me estoy cuidando el cabello. O sea, es la primera vez que me estoy dando tiempo para mí, no para otra persona. Y creo que el resultado de cómo me veo ahorita es el hecho de estarme dando tiempo para mí. ¡Qué padre! Ok. ¿Sí? ¡Qué chingón! Porque antes me preocupaba por... Yo tengo muchas reglas de vida, pero, por ejemplo, persona donde me invite, el 95% voy. Porque esa persona que quiere verte, quiere saber de ti, hay personas que estás detrás de esa gente y ni siquiera, o sea... No estás... te dan la importancia. Sí. Ese... Sí, la, la, habla con la. Ella, habla con Hable ella, con ella, por favor. Convénzala del aterrizar. ¿Qué cosas tienes pendientes, Jorge? ¿Qué cosas tengo pendiente? Comprar mi casa. Este año iba a comprármela, pues solamente que se puso todo este pedo y que a ver, no, espérame. Estoy saliendo de deudas, o sea, inclusive en cuarentena estoy saliendo de deudas. ¿Cómo le estoy diciendo? No sé. Pero vos terminas el año sin deudas y el próximo año es como que aguado mi casa. Eso. Digo, al final de cuentas, es material, pero es impulsar. Voy a hacer, el año pasado hice un show en diciembre con 120 personas pagadas, no 16 cortes, pero 120 pagadas, y el siguiente año quiero hacer uno con de 300 a 500 personas. Esa es la meta. Sí. Ok, bueno, a lo que nos estaba platicando, pues es soltero. ¿Tu familia? ¿Mami, papi? Mamá. ¿Solo mamá? Ah, bueno, ahorita... Tú, o sea, que si tienes a tu mamá, a tu papá... Mi mamá falleció hace 8 años. Fue la lección de vida más grande que he tenido en mi vida en muchos aspectos. Y mi papá actualmente lo tengo y pues lo quiero mucho y lo admiro bastante. Ahí está. Bien. Peri. ¿Cuál sería la mujer ideal para tu vida? ¿Qué es lo que quieres tú para tu pareja de vida? La que tenga decisión, que diga, a huevo, quiero estar contigo. Que tenga un tatuaje en un pie. No, o sea, unas botas negras. Es el punto que se vea rockera. También, que se ríe como Peppa Pig, así. Que de repente que le dé el ataque de risa y se ríe como Peppa. A mí no me importa que estén altas tampoco, o sea. Ni que tengan un hijo de 11 años. Yo anduve con una chava de 1.75. A ver, párate, Nani, vamos a ver cómo sería. A ver. Más o menos. Más o menos. Y a mí me valía. ¿Por qué? Porque realmente es como que qué chido. ¿Qué le dirías a una morra así de alta como la No, chilero, párate a oficiar la misa, por favor. Queridos hermanos. Peri, los testigos. El cojín. Yo soy el padrino de cojín. Queridos hermanos, estamos aquí a Tejimán para dar fe y legalidad al concurso. Gracias por venir a mi boda virtual. Es por cuarentena. O sea, no sabíamos, pero pues bueno, ya. A ver. Bueno, tú soltero, yo soltera, pues no hay problema, que nos case. Acepta. El brazo de perdido. El brazo, por favor. La pinche Susana, ahora sí te valió madre. Ahí está, listo. Ahí está la novia. Ahí está. Muy bien, la novia. Vamos. Ahora vamos. Van a repetir después de mí los votos, los dos, por favor, tómense de las manos. Repitan los votos después de mí. Bandera. Bueno. Se dicen los votos, dicen, declaro. Oye, me está dando miedo porque si se me queda viendo muy serio. ya sentiste tu mirada penetrante. La mirada, ya aprendí. Diga las palabras de declaración al reto. Por favor, tómese las manos y repita después de mí. Declaro. La guerra. La guerra. Qué cabrón.
cabrones. Oye, qué bonito. Mira, ya ves, Jorge, ya te conseguí. ¿Cuándo habían casado a alguien aquí? Nunca. Nunca, la primera vez. ¿Eres el primero? ¿El primero que matrimonió? Apenas iba lo chido. La música de boda. Apenas iba lo chido. Baila el billete, baila el billete. Venga. Ey, ahora sí quiero el baile del billete. Lobo, los novios. El tío borracho, el tío borracho. Tío borracho. Novio. Tú eres el novio, güey. El whisky, el whisky. El whisky. No, es que las bodas, los novios están por el lado. No, no, toma la fila. Espérate, ponga las manos arriba. Como estamos retro, mira, el bote de Tecate con piedritas. Sobre. Negra. La víbora de la mar. La víbora de la mar, por favor. Ay, qué nervios. La víbora de la mar, ándale, güey. Ándale, pinche DJ. ¿Qué estamos esperando? La víbora de la mar, culero. Yo voy para adelante. Porque se la madrina. Ándale, güey. Ándale. Y la gorda que sale volando. El ramo. Y dice: el ritmo sabrosito. Dale, los muchachos. El ramo. A la dos. Yo siempre me pongo atrás. A la tres. Chida. Es que no está bailando, chica. No están bailando. Bailando. Venga. Y dice una. Y dice dos. Y a la de tres. La que se cae con el ramo siempre. Sí, la que se avienta por el ramo siempre. Sí. La tía que termina tirada y en los videos de los videos que te pasan por WhatsApp. Y nunca ramo, se casa. Es mío, perra. Perra. ¿Qué fue? Sigue la liga. La novia, la liga. Se sienta la novia, se sienta la novia. Sí. El novio que está la novia. Le va a quitar la liga del. Espérate, güey. Y ahora el novio te va a quitar la liga. ¿Cómo es triple? Venga. Ahí va. Hasta arriba para que valga la pena, chingue su madre, está soltero. No cabe vuelta con chingas que no. Ahí está. Pero el novio lo quita con la boca. Lo quita con la boca. Lo quita con la boca. Te voy a dar 9 segundos, pinche novio. Y dice: 10, 9. Con la boca, con la boca. Con la boca, con la boca. 4, 3, 2, 1. ¡Ahí está! ¡Avienta la liga! ¡Avienta la liga! ¿Cuál? Está bien genial la pinche liga. Y eso que no la tenía hasta arriba. Sigue la liga, dice 1, 2, 3. ¡Ay, puto! Que no está bailando. No, no estamos bailando. ¡Otra vez! Es que no están bailando. Oye, espera. La novia tiene que agarrarlo de la cintura para que avienta la liga. Pero aquí no pica, lo vas a agarrar aquí del cráneo. Porque está muy alta, tiene que agarrarlo de arriba. Y dice 1, y dice 2, y dice 3. ¡Ah! ¡Madre, ya no me voy a casar! ¡Hora, perros, ahora! Son unos estúpidos. ¡Hora, somos! ¡No hacemos! Todo estamos bien prendidos. Oye, típico que los novios, los vatos, cuando avientan la liga se abren, ¿no? O sea, dije que, no, yo no. ¿Ves todo lo que pasó por una pregunta? Ya ven. ¿Qué pedo con la lluvia? Oye, es verdad, todo lo que puede pasar por una simple pregunta. La lluvia de me divierte, si la chica. ¿Cómo estamos aquí? Pues ahorita nos vamos. Y va a ver asado de puerco, ¿no? Sigue el show party, ¡Y seguimos bailando! Los novios al frente. Nani no vale porque ya le enseñaron la coreografía de cerca. La que sigue. Ya le va a hacer mucho pedo. El show de la máscara. El show de la máscara. No vino hoy.
Ay, qué cansada. Qué cansada. No, pero espérate a la noche, güey. Pero... Oye. La... Insaciable, no soy mames. Yo. No soy yo. Ajá. Pero aquí la gente está diciendo, beso. Beso. Mira, sí lo están diciendo, te lo juro. Y luego, beso, siempre, beso. Y siempre uno cuando está animando la boda. ¡Sexo! ¡Sexo! Sí, dice, faltó el beso de los novios. ¿Qué onda? El interventor. No, sí. Dice Garo González. Garo Gómez. Mira, 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 mira. Lluvia de mencorazona, si quieren beso ahora mismo. Compartan. Sí. Si llegamos a 20, si llegamos, nos besamos. Mira. Si llegamos a 200. Oye, ¿es tu tarifa o qué? Siempre, si llegamos a 200, se va transmitiendo el otro día. Si llegamos a 200, aviento el niño a la alberca. Aviento al niño a la alberca. Ay, no. Ay, no, qué horror. Oiga, traigo, qué horror, pero traigo, poquito, traigo algo para ustedes y para la gente, que, de su gente. ¡Ey, qué padre! A ver, cuéntanos. ¿Puedo verse la marca? ¿No, no importa? Claro, no, ¿claro? No, adelante, no, no pasa nada. Dale, dale. ¡El regalo de bodas! ¡Ah! ¡La dote, la dote patrimonial! ¡Regalo sorpresa! ¡Sí! ¡Oh! No estaba preparado. ¿Qué nos trajiste, Jorge? A ver, a ver, a ver. Estamos impulsando este... ¿Son empalmes? ¡Empalmes! ¡Ay, qué rico! ¿Es para uno para cada uno de ustedes? No, ¡ay, muchas gracias! ¡Empalmes Nelly! Pero no alcanzaste, Nani, a ti ahorita te va a hacer el empalme. No, no te va a quedar el vestido, novia. No, ¿verdad? Mañana en Comida La Negrita, venta de empalmes, irá. Oigan, pero también para la gente que nos está viendo, a ver, algo que me ayudes para decir. ¿Sabes qué vamos a regalar? Bueno, es para el productor este. ¿O no? Para el productor este. Ingredientes: carne deshebrada con frijoles, queso asadero y especias. ¡Oh! 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 ¡Empalmes, sí, Nelly! Sí, sí. ¿Qué onda con esos empalmes? Ahí está. Bueno, básicamente son los empalmes de la familia. Okay. Por años los hemos comido y hasta ahorita salió el pedo de que, ¿saben qué? Vamos a venderlos. ¡Oye, qué padre! Y los están entregando a domicilio los sábados. Me voy desde Santa Catarina, Cucobedo, Juárez. No te preocupes, mi amor, ya vas a tener ayuda. ¡Ya somos dos, chiquito! Es lo que ocupo, chingado, para impulsar todo el pedo. No, si nomás... ¿Viste? Nada más que dijeras que eras empresario y ya. Ya, no pasa nada. Es que a ella le gusta mucho ahí empalmarse. ¿Cómo anunciarías los empalmes, Nani? ¿Cómo anunciarías los empalmes, Nelly? No, yo nada más le ayudo a llevar en los pedidos. Bueno, y ya eso de anunciar, no. Pero no, aviéntate el comercial. Así. Empalmes, Nelly. Así, Nelly. Con voz sensual, por favor. Si usted va a tener una carne asada del fin de semana, compre empalmes, Nelly. Ay, güey, ya sabes, ándale, que yo me pongo nerviosa con todo ese tipo de cosas. Ándale. Ay, tú sabes la verdad lo que me pasa. Ay, ¿qué? Aquí. Ay, así no me gustas, la verdad. Bueno, sí. No, no. Bueno, sí. No importa, yo te escucho. Empalmes Nelly. Y ella también se va a la cámara. Ricos, digamos, deliciosos, sabrosos para su carne asada. Mira. Ahí está. A ver, Nani, hazlo otra vez, pero ahora de espaldas. Creo que la publicidad. La publicidad iba de espaldas. Dale, sí. Empalmes Nelly. Sí, dale, dale. Te va a ir mejor. ¿De reverso o qué? Sí, de reversa. Pero están fríos, agua, están fríos. La quería como que calculándole. Te encargo pantalones blancos a la siguiente, por favor. Ay, ¿en serio? ¿De veras? Empalmes Nelly. Ricos, deliciosos para toda su carne asada. Men's Club. No sé por qué hace la voz así. No sé qué dije, pero bueno. Oigan, la gente, bueno, estos son para ustedes, pero... Muchas gracias. Vamos a regalar 5 paquetes, gracias, para la gente que nos está viendo, pero ¿cómo lo hacemos? Ahí te va, 5 paquetes de empalmes para la raza que más comparta. Ahorita al final voy a checar las compartidas. ¡Órale! Ustedes me mandan sus screenshots y vamos a ver quién se lleva los 5 paquetes que aquí Jorge Barba nos trajo de Empalmes Nelly. ¿Tienen página de Facebook? No. Todavía no. Ahorita estamos como que para que la gente los pruebe. Ok. Valen 50 pesos, no cobro el entrega a domicilio. Ok. Y básicamente es para que los de... que la gente. 50 pesos. ¿Cuántos trae el paquete? 3. 50. 3. Ok, 3. Perfecto. Aquí okay. Es el número para que hagas tus paquetes. 8117-6496-26. Otra vez. 8117-6496-26. Ok, ya no tienes costo de envío. No.
¿hasta dónde tienes el límite de entrega? En ningún, bueno, área metropolitana. Ah, pero sí, porque al rato de que hay gente. Sí, porque si no, imagínate. No, aquí nos ve gente de allá. De Argentina. De Argentina, escuché, de Perú, sí. Estados Unidos. Che, un empalme, ni siquiera es que sea un empalme, pero tráeme uno. Mira, es una tortilla con un guisadito y frijolitos y otra tortilla abajo y que saben, ¿Y a partir de cuántos empalmes? Por ejemplo, si eres de Juárez y sabes que me pides de a dos, pues lo que hago es de que sabes que alguien me pidió Juárez, trato que en Guadalupe se haga buen pedido para poder hacer todo el recorrido. Para que valga la pena un recorrido, dejando sí, todos. Claro. Sí, porque imagínate, en Juárez me pidieron un paquete de empalmes nada más y entregar eso. Te vas a gastar 70 de gasolina. Claro, y luego, fíjate, por 50 pesos. La verdad, fíjate que está bien padre porque en esta cuarentena las que están sacando adelante la familia son las mujeres. La verdad. Empanadas, hojarascas, empalmes, tamales y la verdad pay de por queso eso etc, etc. Es que la comida así estemos en la peor crisis del universo quieres tragar de somos fuera? Bien dragones claro. Eso porque no cambia la comida sí señor dice aquí Luisiana nombren anime panineaste otra vez ¿por qué? Porque fue la que le mandaste el video antes de empezar ni la conozco Ahora resulta, pero aquí ya hubo. Pero yo no hice nada, ellos casaron. Dice Mari Carmen Chargoy, se la va a creer y se la va a querer llevar a su casa terminando. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? Como un compadre que conozco que la vio y se la quería llevar y de inmediato el cabrón. Dice Nache Espinosa, qué envidia, dice. Lupita Gaitán se la cura. Que si el palme viene también con la nani. Dice Luisiana Córdoba que ya se colgó de su cuarto, gracias. Dice Nache Espinosa, quiero una boda así de improvisada. Dice, beso, qué buen programa, felicidades, Nani, dale el beso, faltó el beso de los novios, beso. Sí, te faltó beso, Nache, beso, Alejandro Contreras, Lupita Gaitán, beso. Rubén, en serio. Si quiere beso. La marcha fúnebre del novio, sí es cierto, faltó no me cargaron, la marcha fúnebre. No me cargaron. Por favor, la marcha fúnebre. Dice Rosy Regia, le llevo tacos del clamor del barrio, ahora. Felicidades, buen programa, gracias Ángel. Y dale Macías, aquí está pura delicia, súper recomendable, es Nash Espinosa, si quiere beso. Ahí me son los mejores empalmes, saben muy ricos. Dice Yare, Doña Chila dijo que las ventas tú no sabes hacer nada de comida y tampoco Luisiana y Nani, dice que son comprados. Esa Doña Chila es muy tremenda, no le hagan caso. Muy chismosita esa señora. Muy chismosita, no le hagan caso a Doña Chila. Pero chisme inventado. Ok, última ronda de preguntas, vámonos chilero, venga. Espérate en calor, no mames. Ándale. Bueno, órale, yo. Ya sabemos cuál es tu otro trabajo, que es la abogacía. Pero si tú pudieras escoger hoy algo que no tuviera que ver nada que ver con la abogacía ni con la comedia, ¿qué escogerías? Es que está bien chido porque yo con la cuarentena me quedé con un trabajo, yo tenía 5. No, tampoco mamá se me presentaría a presumir en la cara. Yo estaba litigando, abogado, le daba a chofer Didi, hacía comerciales para una campaña en cervecería, comediante y pues ahora Oye, no, sí me conviene. Ándale. Oye, ¿y tú andando con puro pinche huevón? ¿Ves lo que te digo? O sea... Ahora sí, levántate y cazón de veras, cabrón. No, pero a las mujeres no les gustan esos. No. A las mujeres no les gusta, ¿verdad? Porque ¿Qué? Cinco trabajos, por eso no agarraban novia. ¿A qué hora la novia? Pero es que imagínate. No, hay tiempo para todo. Es que es lo chido. Vas, por ejemplo, en lo de la abogacía, le dedicaba 2 horas al día. A lo de Didi, otras 2 horas. A lo de comediante, pues es en la noche. Lo de comerciales solamente es un día. Con un día a veces gana 8,000 pesos. Ándale, Nani. No, ¿cómo? sí me conviene. Y por ejemplo, el ratito que vas a estar libre y llega a tu casa, ¿qué le vas a hacer? Empalmes. Pues los va a calentar nada más. ¿Qué le vas a hacer? ¿Qué le vas a hacer? ¿Empalmes? Solita. ¿Empalmes? Solita, le digo. Oye, pero es que este hombre es todo en uno. O sea, imagínate de que, sí señor, nos vemos en el juzgado. Ah, claro que sí, a las 10 de la mañana, por supuesto. ¿Y lo gusta que mande por usted un Uber? Claro que sí, llega. Bienvenido. ¿Ya almorzó, señor? Antes de ya con empalmes. Y luego de que, ¿va a tener fiesta de divorcio? Yo puedo ser el comediante. No, la verdad, lo que me he dedicado, me ha gustado y no es como que, híjole, me quedé con ganas de esto. No, la verdad me gusta lo que hago. Pero nada, astronauta, cantante. Ah, canto también. A ver, cántate algo. Que te pongan algo ahí, una pistita. ¿Cuál? A ver. Un pistito mejor. Un pistito. Bueno. Aquí para allá, no salgo yo ahorita no. Con música, no sé. Pues no sé, algo que me pongan, no sé. ¿Qué rola quieres cantar? A ver. ¿Quiere que les pongan algo? Chayanne, ¿y tú te vas?
Ah, a ver, karaoke, Chayanne, y tú te vas. Facebook, no tengo los derechos de ni madres para que por favor no vayas a empezar. No, 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 no. Dice, ándale, ahí está. Así que voy a seguir leyendo. Y es interludio musical. Pues un saludo a la gente que nos está viendo. Ah, sí, es cierto, es que esa canción se tarda un chingo en empezar. Son 60 minutos de entrada. No, voy a decir como el karaoke. Opening musical. La marca de todos. Copiado. Karaoke canta. Venga. Nunca imaginé la vida sin ti. Ay, ay, ay. En todo lo que me planteé, siempre estabas tú. Nari, nari en sufrir. Solo así. Tú sabes bien quién soy. Y sabía quién era. De dónde vengo y a dónde voy. Nunca te he mentido, nunca te he escondido nada. Siempre me tuviste cuando me. Levanta las patas, Nari. Ahí está, está, ya está seco ya. Venga. Trapea la cap también de una vez. Porque se le salió la gotita traicionera al vato. Que di todo lo que pude dar. Me pierdo entre la nada y tú te vas. ¿Dónde quedan las palabras y el amor que me jurabas? Y tú te vas. Oh, oh, no, hombre, hace mucho que no cantaba, te la bañaste. Bravo, bravo. Como diría un sabio griego, lo que hace uno cuando tiene ganas de coger. Mira. ¡Hola! Algún sabio griego lo tuvo que haber dicho en su idioma. Una persona que me decía, cántale. Si no cantas, ya no te vuelves a presentar aquí. Era Marlon. ¿De veras? Si no cantas al final de tu show, ya no te vuelvo a programar. De plano. Y tenía que cantar. ¿Y tuviste que aprender a cantar? Me metí a clases de canto con Hilda Tobar. Ok, Hilda, buenísima. Un saludo para ti, mi amor. Y hace poquito estaba tomando clases de guitarra con ella también. Porque con Marlon aprendí que hay que ser un showman. No cualquiera que te paras, dices una cosa y ya. No, hay que ser de todo. Algo completo. Un show completo. Ahí está. Pregunta. Porque para eso también. Hago shows para baby showers y despedidas solteras. No cualquier comediante hace show para mujeres. Sí, eso es difícil. La verdad es que las mujeres somos muy difíciles. Y a las 10 de la mañana sin pistear. Y no. Sí, está cabrón. Está más no, y son más cabronas cuando están juntas. ¡Ey! ¿Cuántos años tienes? Y eres soltero. O sea, te preguntan en el show de qué señora. ¿Usted es del INEGI o qué pedo? Ándale, de Luisiana no vas a estar hablando. Ah, bueno, bueno. Ok. Jorge, posición sexual favorita. La que se dé. La que se dé. ¡G! La que se dé. ¡G! Nani, tu pregunta. ¿Te conviene, hermana? Ahorita puedes sacar. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Lo que se necesite. Lo que tenga que ser. Lo que tenga que pasar. Oh. ¿Alguien te ha tirado así de que vamos a coger en un evento? O sea, sí, te tiré el calzón perro. No. No, quiero que me pase. No. Porque antes estaba gordito y no me tiraron el pedo. Ay, ajá. Chilero, tu pregunta. El peor evento que has tenido. Ah. Que digas tú, me mamé, güey, como no sé cómo chingados. Hubo dos. Uno en Unicornio Azul, que di una conferencia de 45 minutos, porque nadie se reía. fue conferencia, ¿verdad? De cuenta, sí, no mames. Fue una conferencia que les. Y yo, ¿qué pasó? O sea, ¿qué está pasando? Y lo, era un evento, era en martes, era un evento de sordomudos. Varias personas. Digo, no. Varias personas, era un evento de para en pro de alguien que tenía cáncer.
Y yo decía, y yo inclusive decía, a ver, ¿qué está pasando? Un fuerte aplauso a toda la gente que está aquí. Aplaudían bien bonito y que empezaba. Tampoco, y me empujaba. Y pues no. Toda comedia era de hospitales y cáncer. No, no, ya aprendí que esos temas delicados, no, o sea, no hay necesidad de decir ese tipo de temas para que la gente se ría. Y después aprendí, hay una métrica, hay una fórmula para dar los eventos privados para que la gente se vaya conectando, porque hay gente que va a un evento y no sabe que va a haber comedia. Empiezo a meterlos en el mood de que va a haber comedia, y en este caso fue una despedida soltera en el Tío Ventos, y le iba a regresar el dinero a la señora porque realmente de 300 personas me hicieron caso 8 personas, pero es que realmente no es tema de uno. Muchas veces las mujeres quieren platicar, están en su pedo, no te van a hacer caso. Pero yo sí me sentí que, ¿sabes? Que tenga el dinero. No, Jorge, no. Y a partir de ahí empecé a hacer una dinámica que yo cuando en los eventos privados y en show de bares, anótale, yo sí regalo rosas. Yo me compro 10 rosas y voy estratégicamente entregando las rosas, pero ¿para qué? Para tener la atención del público, de ellos, de las mujeres específicamente. Y muchas veces sales y, ¡ay, la foto! Y la foto con la flor y toda esa onda. Y en este año fue el tema de hacer esa manera de que me conocían también como el comediante que regala rosas. Ah, hasta muy branding bien. El vato. Tú vas a regalar bien condones. Mira. No, ya usados, ya amarrados, para que no haya pedo. Jeringuillas usadas. La peor decepción amorosa. Cuenta. Ay, ¿cuál de todas? Tienes varias. ¿Cuál de pero todas? Pero las dile más. Hubo, por no decir tiempos, anduve con alguien y se acaba el tema. No, no es madriada, ¿no? que me decía, es que, ¿sabes qué? Es que no me presiones. Yo terminé mal con mi exnovio y mi expareja. Yo me iba a casar, no me casé. Se casó con otra y pues dame tiempo. Le dije, ok, pero no me hagas perder mi tiempo. Y pues ese pedo se topaba. 3 meses, hoy vamos a andar, no me impresiones. Otro 3 meses, ya comí con su familia, me quedé a dormir en su casa. Y de que, ya no me presiones. Te la andabas, pero no me presiones. O sea, imagínate la mona, ¿no? No me presiones, Jorge. Solo somos fuck friends. O sea, así, 9 meses. Y yo, ¿sabes qué? No, porque ahorita todo lo que decía, decías, ay. No es madreada, es puteada. Es puteada. Y es el hecho desde que terminamos, no sé, en octubre, en enero conoció a alguien, empezó a andar con él, y el siguiente año se casó. Y en algún momento dices, güey, ¿qué me pasó a mí? Dios. Pero no es un tema mío, es un tema de ella, de la otra persona. Bueno, yo te voy a recomendar algo. Mira, también se ve como Pepa, güey. Van a tener puros. ¡Se van de pepitos! Es la atracción de la Pepa. Hay algo aquí. Es algo lesbiánico. ¿Por qué es la atracción de la Pepa? Por ahí va. Imagínate, se casan, van a tener un besito. Un babe, el porquito valiente. Se yo como pomada, besitol. Besitol. Velo, úntamelo. Por eso, para que tengan el bebé, se lo voy a untar. Dani, échale. Ay, Feli. Ay, es que ya no sé qué preguntarle, güey. Ya me dio calor. ¿Te gustó? Te gustó. Quiero que me contestes algo con la pura verdad. No. ¿Qué le vamos? Ay, no sé. Pregunto. ¿Hace cuánto fue tu última relación? Hiciste relación, ¿verdad? Ahí hizo la mano. ¿Hace cuánto fue tu última relación? Bueno, es que ¿sexual o de pareja? ¡Ay, yo pensé! ¡Ay! ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Apúntalo! O sea, si solito te pones de pechito, güey. ¿Y qué horas son? Va a llover. No, es que mira, por ejemplo... tengo ¡buenos días, mi amor! ¡Ah, qué chido, güey! ¡Qué chido! Tú manejando, yo aquí te ayudo. La vuelta a los cambios, mi amor. La última vez que salí con alguien fue el año pasado. Que salí, pero no fue algo tan formal. O sea, nada más así, ¿qué, amiguillo? O sea, no, una relación formal. Ah, ¿formal? Ah, no. Formal, de que papás... Pedí permiso para andar con ella y toda la onda. ¡Ay, no! Se usa años. ¡Ay, no! Y también trabajaba en esa empresa. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Hace 6 años, 7 años. Ay, ya superó a su ex, ya. ¿Ya tiene el ex superado? No tiene conflicto de identidad. Cabrón. No tiene fragmentaciones espontáneas. O sea, todo bien. Muchacho. Buen muchacho. Ya se me cayeron las pestañas 3 veces de estar llorando de la risa.
ya. Hoy. Hoy. Deja el pesado en paz. Deja el pesado en paz. Ándale, Dani. Seis años, está bien. Ya le toca. Penny. Lo peor que te han dicho en un evento, o sea, un cliente, ¿sabes qué? No me gustó, no sabes. Ah, no, lo peor pasó que en la comedia Show Live, me dijeron de que una mujer estaba friegue, y que está hable y hable. Traté de meterla al show para no incomodarla, pero para que se callara. Terminó el show y lo he platicado en mi podcast también, cuento muchas cosas que me han pasado. Bajo y me dice, gracias por no hacerme sentir mal. Me divertí mucho, tenía mucho que no salía, no tomaba, por eso me puse así. Me ha pasado que me he querido suicidar 3 veces y hoy me hiciste la noche, la verdad me divertí mucho y muchas gracias. ¿Y, le ¿Y tu señora la pistola? Sí, le dije, ¿por qué no te mataste? Le dije, antes de mi show. Ya, broma, ya, o sea, ya después platiqué con ella qué fue lo que pasó, si fue algo muy cabrón, pero pues... Pero aquí fue la reacción tardía a la tuya. Pero sí, así como que, cabrón, tu material, tu show, no. Ella tiene delay. Okay. O sea, los orgasmos los viene representando como 3 horas después. Wow. Se está riendo de cosas de antes de la boda. Ya cállate el hocico. Es cosa... Es desgarrante. O sea, a las 3 de la mañana que le dé la No, que le dé un ataque así en un funeral, güey. O sea, que ¿cómo lo controlas? No, sí, que le das no, un, sí. Sí, le dices un chiste así de que, oye, pero escuchándolo bien, como que excita el sonido, fíjate. Ay, como que. Marrano. Dice aquí, Rol Figueroa, hello my beautiful lady, saludos hasta Dallas, Texas, Sandy Saldaña, Ángel Medrano, canta muy bien, felicidades, me acordó al padre Rafa, canta muy bien, Azu, dice Rafael Figueroa, hijos de la ñema. Porque todos somos hijos de la ñema. Luciana, ¿Tú quién crees? ¿Qué hubo, hermana? Raúl Figueroa, Lupita Gaitán, Ángel Medrano, de Luciana no van a estar hablando. Mauricio Chilero, manda saludos, güey. ¡Saludos, Mauricio! ¡Un saludito, compadrito! ¿Quién es Garo Gómez, güey? Es... Ah, de hecho, trabajaba en la Costa Verde. ¿Sí? En sistemas. ¿Y es tu camarada? ¿No te acuerdas? Era Poncho, que nunca, Ruiz siempre bateaste. Y Garo Gómez. Garo, a ti también te hice chocar en alguna ocasión. Así de vista de alcohol. De vista. Es que está poniendo ya se hizo la tolaje, ya se hizo la tolaje, ya se hizo la tolaje. Mira todos los ya se hizo la tolaje. Pues para que lo puedan leer. No, sí te creo que sea ingeniero en sistemas, ¿eh? Copy-paste, le sale súper bien. Raúl Figueroa, ustedes deberían de estar en Univision, son bien a toda madre, gracias. Gracias, Dios te oiga, bien. Raulito, Dios te oiga. A ver, hazle otra vez, Yare, mira. Haciendo la nani, ya ligó la nani, dice Mariposa. Y está bien guapo, man, así conviene. Aquí Enrique Ruiz, en una de las cosas que nos valen madre, nani, que sí traes brasier. Sí, sí traigo. El día de hoy sí traigo. Hoy específico. Sí trae. Sí, hoy sí traigo. Sí, se alcanza a ver. Ah, no, es. No, sí, cómo no. La señora Nani González. De barba, era. De barba. De barba empalme. La futura heredera del emporio. Alias doña Lady Brasier. No, sí, el día de hoy sí traigo. Probablemente mañana no, pero hoy sí. Era cara de... Bueno, ¿va a venir mañana? Voy a mañana. ¿Ya vas a empezar de tóxico? Así que mañana, sí, Jorge Vargas viene a regalar empalmes. Tú el mañana le vas a hablar como a las 8, o no, 7 de la tarde, okay. Y le vas a decir, quiero que te lleves brasier. A ella le gusta que le abren así. Ok. ¿Cómo les gusta madrearme a ustedes? Lo único que pues le tengo madreo, que... güey. Lo único que le tengo que decir a Jorge y al resto del público... Es que no soy su pinche secretaria. Sí. Si usted, Yare, si usted, caballero, quiere conocer el número de la señorita, se lo pide a ella. Okay. Sí, sí, o sea, nada de mandarme recaditos. Dile a Nani que nada. No. No vivo con ella. No es mi asistente ni yo la secretaria de ella para estarle pasando mensajes. Por favor, ya. Suficientes mensajes tengo que contestar con los míos. ¡No! Mándele a Nani González ahí en el Facebook. Oye, ahí está mi página.
Ahí está la página, ahí está Facebook. ¿Sabes qué, Nani? Se me hace que les da cosa darte like. Me va a pensar que soy yo y me da pena y mejor le doy a la negra. Pues qué hueva. Pues qué hueva, exactamente, güey. O sea, dale like a su página. ¿Oíste? ¿Entendiste? ¿Entendiste? ¿Me escuchaste? Oye, Jorgito, la verdad es que nos la pasamos increíble de tenerte aquí. Muchísimas gracias por haber aceptado. Ya hasta recomendado. Fíjate, ya nos valió madre el bronco. Eso nos va a hacer hasta las 11. Vamos a ponernos de pie, muchachos, para despedir este programa. Agradecer a todos los calostros, a los Terrys, a los fans de La Negra. Gracias por haber estado conectados con nosotros este martesuki. Como todas las semanas. Aquí estamos por ustedes, para hacerlos que se diviertan. Parece luchador de juguete. Retro, acá. Así. Ándale. Nomás no es hacerle así. Mira. Dale, órale. No, por favor. Ella sí te demanda también. No, pues sí, también usará tacón, estuviera igual que ella. Mira. Pues es que también con zapatotes. Oye, Jorge, ¿de qué número calzas? Te iba a decir que te... 8. ¿Cuál? 8.5. Y a voltear, vaya. A ver, mira el zapatón. Es que... Era... Le iba a decir que si le prestaba mis tacones, pero no. 8.5, los míos son del 5, mira. Mi patita. Pero no, ¿te lo pasaste bien? Muy bien, la verdad. Qué bueno, dicen que de aquí va a salir bien recomendado. Dile a toda la gente tus redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar para contrataciones y todo, corazón? Sí, Jorge Barba en Facebook y en Instagram vengo como @soyjorgebarba y Facebook Jorge Barba. Igual no hay problema, dad like, platicamos. Y platicamos. La verdad, muchas gracias, me divertí mucho. Le recomiendo mucho el programa, la está en chingón. Contacten a Jorge Barba también para que se pongan de acuerdo para que pidan empalmes ahí con él. ¡Empalmes, Nelly! Sí. Que mañana así los vamos a probar y les decimos cómo nos fue, por supuesto. Así es, sí. Claro, para dar la recomendación. Chicos, sus redes sociales rápidamente. Peri Reta Martínez en Facebook e Instagram y TikTok. Bueno, a mí me encuentran en TikTok y en Instagram como La Nani González 13. Y en Facebook me encuentran como La Nani González. Y ahora nos abrimos para decirle aquí. ¿Por qué 13? Ábranse. ¿Cómo te encuentras en redes sociales, vieja? A mí me siguen como DJ Jared Macías y DJ Jared con doble I, ahí mero. Ahí está. Es el DJ más cagapalos que pueda contratar usted, pero es muy divertido. Muy atinado para poner la red. Muy atinado, sí, payaso chilero. A mí me encuentran en redes sociales como payaso chilero, así me encuentras en Facebook, y a mi chofer lo encuentras también en Facebook, Iván González Quaker. Y a los dos nos encuentran en el Instagram como @MrQuaker. A mí me encuentras en Facebook como La Negra, Instagram y TikTok como Yaresillón-87. Muchas gracias por acompañarnos. Únete al grupo de fans de La Negrita. ¿Por qué? Porque a mí me tumban las páginas como los calzones, entonces ahí me puedes encontrar cualquier cosa. Muchas gracias a nuestros patrocinadores, TIAC, diseños arquitectónicos en aluminio y cristal, que la verdad es que si tú estás pensando hacer alguna remodelación, es excelente hacerlo ahorita en la cuarentena. Puedes modificar espacios para no aburrirte, y diseños arquitectónicos en aluminio y cristal, TIAC, tiene super promociones para ti en todo lo que tenga que ver con cancelería de cristal y aluminio. Por ejemplo, aquí estamos viendo donde hacen un recubrimiento en la parte de la alberca, se ve súper elegante, evita la salpicadera y la verdad que realza todos los diseños de tu hogar. Me encantaría tener alberca. Diseños exclusivos para baños, regaderas, espejos, escaleras. Entonces, espejos arriba de la recámara. También, porque no. Quiero saber cómo puedo hacer que mi baño parezca un baño de motel bien chido. ¿Qué hago? Contacta a DIAC, porque ellos hacen unos canceles increíbles. Ya quita la cortina mohosa, señora, por favor. Y búsquelos en Facebook, diseños arquitectónicos en aluminio y cristal. También muchas gracias a Servicios Integrales, Pest Control. Si tú estás teniendo un problema de plaga en tu hogar, comunícate con Servicios Integrales, que te van a brindar una fumigación a $500. $500 únicamente, y te dan garantía de 6 meses. Negra, vi esa publicidad y me dio cosa porque mi cepillo de dientes era verde. Lo tiré. Después de saber esa publicidad lo tiré, güey. Comunícate con Servicios Integrales. Aparte, si se juntan más de 3 personas en la misma colonia, el precio baja hasta $380 pues por casa. Pues órale, muévase y vaya con la vecina que tiene ratas y tengo todo para que lo fumigue. Aviéntale cucarachas. Gracias también a Celta, nuestro patrocinador oficial.
de clases de inglés online. Están ahorita de lunes a viernes. Cada semana se abre un grupo nuevo para que te contactes con ellos. Tienen la clase de inglés de prueba completamente gratis. Celta Summer Camp. Ahí quedó. Pues muchísimas gracias a todos por estar conectados. Gracias, corazón, por haber venido. Y gracias. Nos vemos el próximo programa en tu show. ¡Retro TV! ¡Nos vemos a la próxima! Y recuerda, al final, si ya le diste screenshot a lo de Marlon, por favor, si tienes oportunidad, deposítale un besito ahí. Te lo vamos a agradecer. Y nos vemos próxima, la próxima en el show Retro TV, que hoy se despidió bien extrañamente, ¿verdad, Yara Garza? Oye, también la gente que compartió para que se ganen los empalmes. Sí, anda bien preocupado. Sí, la gente que compartió para los empalmes. Ya no, ya, ya. De bigote. Quítate bigote, la chica, véngase. Peri también. ¡No, Peri! ¡Ay, no! ¡Dios santo! ¡Nos vemos a la próxima!